y no interpreté nada de acuerdo a lo que yo creía. Creo que tienes una confusión tremenda acerca de lo que es interpretar. Tú dices, yo leí la Biblia, pero yo no la interpreté, yo no la interpreté conforme a lo que yo creía. Entonces, conforme a lo que creía Pancho, lo que creía Pedro, lo que creía Juan. Porque... ¿A quién estaba leyendo la Biblia? ¿Tú o tu vecino? Yo. Ok. Yo, claro está. ¿Quién estaba interpretando los textos? Interpretar, vamos a suponer, extraer el significado del texto. Sí, porque leerla es una cosa, interpretarla es otra cosa. ¿Quién estaba extrayendo el significado del texto? ¿Tú o tu vecino? Yo. Claro. Ok, entonces, ¿quién estaba interpretando la Biblia? ¿Tú o tu vecino? Yo, claro. Entonces sí interpretaste la Biblia, ¿verdad? ¡Mamma mía! ¡Atrapada! Round 2, fight. Estás abarcando a todos, que todos, no sé, rechazamos los concilios, las confesiones. La Trinidad, de la Trinidad, sí. La Trinidad, la Trinidad sí, porque es una doctrina que no la puedo encontrar en la Biblia. Pero ¿cómo la vas a encontrar en la Biblia, Eddie, si no tienes soportes para interpretarla? Interpretas tú solo. La Trinidad significa tres personas en un Dios. ¿Dónde puedo encontrar eso en la Escritura? Tienes que interpretarlo, tienes que ocupar palabras filosóficas para poder ocupar, o sea, la palabra persona. Y la palabra, oye, la palabra unicidad, ¿sí la encuentras ahí en la Biblia? ¡Atrapada! No, tampoco la puedo encontrar, pero sí te... ¡Mamma mía! Round 3, fight! ¿Quién le oraba a Jesús en le la cruz? Le estaba Eddie, no orando al Padre, pero ¿cuál es el propósito de Jesús venir pero a la no tierra? ¿Dices tú que Jesús es el Padre, Eddie? No, yo no he dicho que en el sentido de que... mira, déjame decirte la base. Entonces Jesús es el Padre. Claro, exactamente, pero... Ah, bueno, vamos por partes. Jesús es el Padre. Sí. ¿A quién le estaba orando Jesús entonces en la cruz? Le estaba orando al Padre, exacto. Pero ¿cuál tiene? Entonces Jesús estaba orando esquizofrénicamente a sí mismo, ¿no? No, mira, parte. Es que Jesús vino con un propósito, vino con el propósito, dale. Pero la Escritura dice que él vino... Round 4. Fight. Tres personas, no tres dioses, Eddie. Tres personas, no tres dioses. Un solo Dios en tres personas. Entonces, claro, la relación de las personas está ejemplificada en los textos bíblicos. No tienes tres dioses, Eddie. En el momento que tú te saques de la cabeza la idea del politeísmo de tres dioses, va a ser mucho más fácil para ti. Que comprendas que Jesús no está orando a tres dioses o a dos dioses. Es un solo Dios. Entonces, Jesús no está orando a dos dioses, tres dioses. Yo puedo darte una respuesta en torno justamente a la relación que encontré entre estas tres personas en toda la Biblia, pero tú no puedes darme una respuesta que no deje a Jesús como un esquizofrénico, a un Jesús en la cruz orándole a un Padre que no existe. Cuando Jesucristo dice en el huerto del Getsemaní, Padre, aparta de mí esta copa, ¿a quién le está hablando Jesús? Al Padre. ¿Y quién es el Padre? El Padre es Dios. ¿Y Jesús es el Padre? Claro. Entonces Jesús está hablando a sí mismo. Jesús es el Padre, dices, ¿verdad? Claro. Y Jesús está orando al Padre. Exacto. Si yo le pregunto a un niño de 7 años, a ver, si Jesús es el Padre y Jesús le está orando al Padre, ¿a quién le está orando Jesús? Participamos de carne. Tú dijiste que Jesús era el Padre, sí o no. Jesús es el Padre, sí o no. Jesús es el Padre. ¿Y a quién le está orando Jesús en el huerto de Getsemaní? Al Padre, claro está. ¿Y si Jesús es el Padre, a quién le está orando? Al Padre le está orando, amigo. Pues está orando a sí mismo. Y tienes a tu Dios esquizofrénico. ¿Pero qué quieres que te responda? Yo te podría decir que el Dios que ustedes creen también tiene problemas de personalidad múltiple, si lo tienen de esa forma, porque un Dios con tres centros de conciencia me parece raro. El problema de personalidad múltiple tendría que tenerlo una persona.
que tiene varias personalidades en su conciencia. Ese es el problema de personalidad múltiple. Como acá existen tres personas, según el dogma de la Trinidad, tenemos tres personas, no una persona, tres personas, no existe problema de personalidad múltiple. En cambio, en el dogma, en la creencia modalista, sabeliana, unicitaria, es una persona, ¿verdad? Pero una persona que se ora a sí misma, que habla con otras cosas que no existen. Ahí sí hay un problema de personalidad múltiple. Entonces no aplica. Porque acá yo tengo a Jesús, escúchame, acá yo tengo a Jesús hablándole a otra persona. Otra persona que sí existe. Entonces no hay problema de personalidad múltiple. Pero acá en el unicitarismo tienes a una persona hablando con el Espíritu, hablando con el Padre, que no existen. ¿Por qué? Porque hay una abstracción semántica ahí. No, pero es que es Dios, pero no es Dios, pero es el Padre, pero no es el Padre, pero Jesús es el Padre, pero le oro a Jesús. No tiene sentido. Esa es esquizofrenia, señor. Esquizofrenia teológica eso. Pero ahora, dale pues. Solo sabes de teología, no sabes nada del Evangelio. No, al contrario. Al contrario, yo estoy en contra de la teología. Al contrario, yo estoy en contra de la teología. Ay, caramba. Ay, no. Así no se inicia, así no se puede iniciar. Así no se comienza, ¿no? Ay, caramba. Bueno, señores, es un honor para mí estar con todos ustedes acá en este momento especial de mancuerna. Tiempo de mancuerna, tiempo de gimnasio, tiempo de levantar pesas contra el unicitarianismo, contra el garroterismo malsano. Y creo que en este caso hoy vamos a tener un programa muy especial con varias sorpresas incluidas. Saludamos a las más de 440 personas que están conectadas con nosotros acá. Les animamos a que por favor dejen su botón de like apretado y por favor, traten de hacerlo en ambas sedes. Es decir, los que están en la sede pachequiana, vayan a la sede de los Nestoritos y dejen su like. Y los que están en la sede de los Nestoritos, dejen en la sede pachequiana su like. En este caso queremos ver si podemos lograr subir mejor, más alto el nivel de nuestra mancuerna. Así que creo que ustedes puedan hacer un gran trabajo hoy de conectarse en ambos aparatos. Yo creo que sí lo pueden hacer. En ambos canales lo pueden hacer y le podemos sacar mucho provecho. También saludamos a todos los de la comunidad de Facebook y a los de la comunidad de X en Instagram. Ustedes son unos cracks, unos grosos, unos Saiyajin, ahora que ya no tenemos a Toriyama. Así que creo que nosotros podemos darles un saludo cordial y un extra Kamehameha con un Garlic Ho incluido. Así que gracias por estar con nosotros, muchachos. Dicho esto, hoy vamos a tener un análisis muy bueno, muy interesante. Vamos a estar analizando un poquito a estos unicitarios y para eso hemos iniciado con ese video hecho por la producción del equipo de Edgar Pacheco. Y en este caso vamos a iniciar presentando a nuestro amigo que, como siempre, están acá. Recuérdense que producción está en el trabajo y en el campo de trabajo de nuestros hermanos Nestoritos. Pero también producción de vez en cuando colabora con el equipo de Esto no dijo Khan, regalándole algunos interesantes videos que ustedes, muchos de ustedes han visto. Pero lo que muchos no saben es que también Esto no dijo Khan tiene su producción. Así que estamos hablando de grupos distintos que trabajan con producciones que hacen la mancuerna junto con nosotros. Y justamente ese trabajo de mancuerna nos permite tener a nuestro querido y buen amigo Edgar Pacheco, que se va a ingresar con nosotros. Así que Dios te bendiga, mi querido hermano, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas, mi querido Néstor? Qué gusto saludarte, como siempre. Saludos a todos los Nestoritos que están por aquí conectados y también a la comunidad de Sono Hijo Kant. Ya teníamos desde el viernes, bueno, yo tenía desde el viernes que no transmitía. Así que, bueno, nada, enhorabuena. Estamos por acá nuevamente juntos echándole para adelante. Oye, ¿qué tú piensas de esto, de esta fórmula? Néstor igual a Goku, Pacheco igual a Vegeta, Carlos Veloz igual a Piccolo. Fíjate que yo, te voy a ser muy sincero, cuando yo era pequeño, no teníamos televisión, así que
Cuando recién conseguimos una televisión y empecé yo a ver a Dragon Ball, a mí el que me gustaba era Piccolo, el verde ese, ¿no? El que tiene las antenitas. Ese es el que a mí me gustaba, me llama la atención. A mí Goku y Vegeta nunca me llamaron la atención. A mí me gusta el verde. Entonces, cámbiame a mí al Piccolo. Sí, Piccolo era el maestro de Gohan, el papá, el que realmente representó este trabajo de papá directamente. Bueno, hoy tenemos, Amado, un tremendo, tremendo trabajo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de los universitarios y me gustaría iniciar así de pronto preguntándote de cómo fue ese intercambio que tuviste y que, por cierto, se presentó así en ese video de introducción. Hemos abierto, hay que decir que hemos abierto un segundo frente de batalla. Uf, Ya me no me dice da un el hermano que tiempo. fue un monstruo dormido, Ya no que me da ahora el está tiempo. levantado como un dragón. Sí, es como un avispero. Y el asunto con los, a ver, el asunto con los unicitarios es que como se mimetizan, ves, con los pentecostales, entonces se infiltran en nuestras iglesias, se infiltran en nuestras comunidades y te venden esa idea de que ellos tienen la doctrina correcta, ¿no? Y realmente van vertiendo el veneno. Entonces, todo está bien, ¿no? Ellos te apoyan y están contigo y todo, pero cuando les tocas esa herejía que ellos profesan, que la herejía sabeliana, se despierta el monstruo, ¿no? Y ahí te das cuenta, por ejemplo, en el chat ahorita hay varios unisectarios, están llenas nuestras comunidades, lamentablemente, porque no le hemos puesto una distinción. Y yo la había tocado por encimita, porque yo sabía que en el momento que tocara este tema se iba a abrir un frente muy grande, porque hay muchos unisectarios en las redes, y vamos a tener que abordarlo. Por ejemplo, ahorita estoy cuadrando un debate, estaba platicando ahorita con este señor Carlos Ochoa de Evangelio Falaz, y estamos cuadrando un debate. Pero a ver, tengo un debate ahorita con Guido. De hecho, tuvimos que aplazarlo. Tengo un debate del viernes ahora. Luego tengo el debate también con este señor de Evangelio Falaz, que lo estamos cuadrando. Y tengo un debate posterior con Eddie, que también lo vamos a cuadrar. Entonces, abrimos dos frentes, mi querido Néstor, y ahí sí requerimos estar trabajando sutilmente, porque acá no son católicos. Son individuos que se hacen pasar como pentecostales, ¿ves? Ahí es un poco más peligroso el asunto. Sí, es cierto. Y lo triste del caso es que la mayoría de estas personas que están haciendo ese trabajo han sido muy virulentos en sus ataques hacia la doctrina de la Trinidad. Y lo triste del caso es que generalmente tienden a confundirse con algunos grupos dentro del mundo evangélico, especialmente con el pentecostalismo. De Eso hecho, sí. alguien me dijo una vez, y no sé si tú estarías de acuerdo conmigo en eso, de que el pentecostalismo clásico ya no existe. El pentecostalismo clásico desapareció. Y lamentablemente se lo fagocitaron los raíces hebreas y también esta gente de los unicitarios, porque el neopentecostalismo preservó una nueva imagen del cristiano pentecostal. Y ese cristiano pentecostal de antaño, que era muy ligado a tener la Biblia enorme bajo el brazo, etcétera, como que se diluyó, desapareció, y quienes lo han querido rescatar han sido justamente los unicitarios. Es decir, como que la figura del pentecostal clásico sobrevive en los unicitarios Eso es justamente. verdad, eso es En verdad, es términos verdad. de forma, Sí. ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Por qué? Cuéntame. Sí, te lo tengo que conceder, porque a ver, el estereotipo del pentecostal clásico, pues era obviamente la mujer con su falda, con su velito, el típico pastor con su biblita bajo el brazo, el típico pensamiento obviamente escatológico, escapista, el rapto, etcétera. Pero la realidad es que los movimientos pentecostales han ido mutando en las últimas décadas y parece que están mucho más impregnadas del formato worship, ¿no? De Estados Unidos, que cambió totalmente el aspecto litúrgico del pentecostalismo trinitario. Entonces, sí es verdad, en ese sentido sí te lo concedo, que los unicitarios mantienen esos elementos estereotípicos, ¿no? De lo que era el pentecostalismo clásico del siglo XIX, bien entre el siglo XX, que era así, ¿no? Un movimiento de periferia, un movimiento que le apostó mucho, por ejemplo, a los aspectos morales, ¿no? A los aspectos morales, moral y experiencia. De hecho, lo abordé yo en un vivo yo, ellos le apuestan mucho a la experiencia como punto de reivindicación de esa búsqueda de sentido y orientación en ese malestar social que se gesta en el siglo XIX, siglo XX, a causa del secularismo, a causa de la alta crítica, el darwinismo, pero también le apuestan mucho a la moral como sentido de búsqueda de identidad, ¿no? Y ahí encuentras el estereotipo del pentecostal clásico, no toma, no bebe, no fuma, no baila, no se tatúa, algunos están en contra de la barba, del pelo largo, la mujer con falda, el pantalón es pecado, ya sabes todo eso, ¿no? Tienes que predicar con corbata, el velo antes de entrar, es verdad, eso es verdad, sí te lo concedo. Entonces, por esas razones que ha causado como cierto furor entre algunos jóvenes que anhelan volver otra vez a esa figura de ese pentecostalismo clásico,
que pareciera estar deformado por los rabacucos, porque los rabacucos son una deformación de ese pentecostalismo clásico. Pero estos grupos... Sí, los rabacucos son todo un show. Yo me divierto con los rabacucos, ¿eh? Sí. Fíjate, querido Néstor, que también tú y yo lo hemos abordado en otras ocasiones, la importancia, por ejemplo, de las confesiones, la importancia de los catecismos, la importancia de las delimitaciones, ¿no? En el quehacer teológico y en la metodología, en la hermenéutica. El pentecostalismo, al ser un movimiento relativamente nuevo, no tenía por fin fundar iglesias, por ejemplo, se va constituyendo como grupos denominacionales, bien entrado el siglo XX, son grupos que apenas están como echando raíces, ¿no? O sea, el pentecostalismo clásico trinitario apenas está como empezando a echar raíces en la teología profundamente, con un Gordon Fee, o con, una teología más robusta, ¿no? En ese sentido, sí hay que decir que por esa misma razón, ellos han sido los más golpeados en la última década. Los golpearon los neopentecostales, ¿no? Ya sabes, los neopentecostales, movimiento profético apostólico de la prosperidad que se infiltró durísimo en los movimientos pentecostales, en las asambleas de Dios, en la iglesia pentecostal de Chile, en las iglesias pentecostales de los países de aquí Latinoamérica. Está bien infiltradísimo el asunto de la prosperidad. Segundo, el carismatismo, porque mientras el pentecostalismo clásico mantenía la idea del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas, el carismatismo se impuso sobre ellos a causa de todos esos movimientos de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, que apelaban mucho a los milagros, pero ya sin este énfasis en las lenguas, ¿no? Estoy hablando del pentecostalismo clásico. Se infiltró durísimo también. Y el tercero, los unisectarios. Los unisectarios también pretenden destruir al pentecostalismo clásico trinitario que ya tuvo sus luchas en el siglo XX, ¿no? En Arkansas, por ejemplo, cuando se dieron los tres concilios que echaron fuera a los unisectarios. Vuelven los unisectarios, siglo XX, vuelven los unisectarios diciéndote que ellos tienen la interpretación correcta. Entonces, el pentecostalismo, a ver, le han pegado durísimo en las últimas décadas, durísimo. Esa es la realidad. Sí, sí, y lamentablemente... Eso ha generado una fuga migratoria de muchos grupos que dentro del pentecostalismo, al verse bombardeados por esta situación, han querido regresar otra vez a las escrituras, y por eso es que ha habido este despertar del pentecostalismo hacia la reforma, que ha sido como una especie de buena noticia respecto a lo que tiene que ver con esta triste experiencia que el pentecostalismo ha pasado, porque ha permitido que el pentecostal ahora esté un poquito más interesado en formarse en la palabra. De hecho, es interesante que hace ya unos meses atrás estuve dirigiendo un curso de literatura talmúdica, cómo analizar la teología desde el Talmud y todo eso, y que me lo pidió fue un instituto bíblico pentecostal. Buenísimo. Y lo hicieron porque ellos deseaban tener herramientas para poder combatir desde el pentecostalismo a las raíces hebreas. Bueno, yo creo que algo parecido tiene que hacerse desde el unicitarianismo, porque el unicitarianismo es mucho más peligroso, porque es más sutil. No sé qué te parece. No, y a ver, cuando hablamos, por ejemplo, yo lo traté con Juanji, que estuvo por ahí en el canal, cuando hablamos, por ejemplo, de los aspectos de los movimientos neopentecostales, ¿no? Que hablan de los movimientos proféticos, apostólicos y todo esto, es mucho más rescatable, es mucho más fácil de lidiar con ese problema que con un problema cristológico, porque los problemas cristológicos son vinculantes a la salvación. Entonces acá, por ejemplo, cuando tratas con los unisectarios, con estos herejes, estás tratando con un problema cristológico, un mal entendimiento de la doctrina establecida a través de los siglos, más de 2000 años, que se va infiltrando en las iglesias protestantes, mimetizado con el asunto de que nosotros somos pentecostales, miren, somos iguales que ustedes. No, son herejes. Son herejes, abrazan la herejía sabeliana, tiene un problema cristológico. Entonces aquí, a nosotros en la Biblia no se nos manda amar a los herejes, se nos manda contenderlos, se nos manda separarlos, nos manda exponerlos. ¿Por qué? Porque los herejes, lamentablemente, lo que hacen es que pueden llevar a las personas a la perdición. Es decir, a abrazar herejías, a abrazar malas definiciones dogmáticas, cristológicas, que es el papel vinculante de la iglesia en el quehacer teológico, puede pervertir la fe de los creyentes. Y por eso tú tienes, Néstor, a Juan desde el primer siglo, el apóstol, peleando con los gnósticos, peleando con los ebionitas, peleando con los marcionistas. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la cristología, en contra de las definiciones que los propios apóstoles habían heredado, ¿no? Entonces sí, hay que definir. Por ejemplo, yo estaba leyendo hace unos días un libro de Gregory Boyd. Él dice, el pentecostalismo enfocó todas sus armas a los movimientos neopentecostales. Vamos a tirarle durísimo al G12, a los profetas. Pero este grupo, los sectarios heréticos abelianos, nadie los toca, ¿ves?
¿Por qué? Porque se venden como hermanos. Somos hermanos, no pasa nada. Somos iguales a ustedes. Somos pentecostales. Y ahí está el problema. A esto, con estos, hay que ser más severo todavía. Pero me tocó personalmente, te lo digo porque lo viví, me tocó, por ejemplo, cuando andaba viajando con el grupo Los Herederos, íbamos a iglesias pentecostales donde tenían cultos unidos, pentecostales trinitarios y los herejes abelianos. Wow. Entonces eso ya te dice mucho de qué forma se han introducido en nuestras comunidades, ¿ves? Es terrible y se les tiene que poner un freno total. Y eso ha sido justamente por el desconocimiento de lo que tiene que ver con los temas conciliares, es decir, toda nuestra doctrina y toda la historia del pensamiento cristiano, que fue una de las debilidades que tenía el pentecostalismo clásico, pero que gracias a Dios, ante esta avalancha de problemas que ha tenido, los ha llevado a despertar ese interés. Mira, aquí tenemos a nuestro querido y buen Apoloco, Otam. ¿Cómo estás, Otam? ¿Cómo está, Apoloco? Dímelo, Apoloco. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo se sienten? No, estamos en línea de batalla como los ucranianos contra Rusia en este momento, ¿eh? Como Israel y Palestina. No, así claro que sí. Súmate a la batalla, súmate o no. Muere, Apoloco. Sí. No, está claro eso. Y yo me he topado con mucha gente, porque aquí en República Dominicana el pentecostalismo abunda mucho. Es muy abundante. Sí. Realmente yo creo que es el segundo grupo eclesiástico más común aquí en este país. Así que, pero es muy raro encontrar dominicanos unicitarios, ¿o sí? Es muy raro, sí, porque por lo regular en iglesias pentecostales siempre se lee la palabra y se dice muy a menudo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que sí, gracias a Dios hay un concepto trinitario aquí muy bien fortalecido. Es muy raro aquí en Dominicana. Mira, Néstor, pon este comentario de Miguel Sandoval Madrigal. Ponlo ahí en la pantalla, por favor. Mira, ellos son hermanos pentecostales hasta que les tocas la herejía. ¿Te das cuenta? Cuando les tocas la herejía, esa herejía que ellos profesan, ahí se convierten en demonios, ¿no? En diablos. Hijos de la Babilonia moderna, dice. Dame tu fundamento trino. Por ejemplo, Eddie, el que subió la otra vez, este tío blasfema de la Trinidad. Dice, maldita Trinidad, dice. ¡Wow! ¿Ves? Literalmente. Y se mantiene por todos los foros hablando de esta forma. Estos tíos se venden como hermanitos pentecostales que se ponen el velito y se ponen la faldita, pero les toca la herejía sabeliana. Les toca la herejía esa sectaria que tienen y se convierten en demonios, ¿ves? Entonces, yo no creo que tú vayas a ver, por ejemplo, a un bautista tratando un metodista de diablo, tratando un metodista de hijo del infierno, porque somos hermanos. A ver, nosotros promovemos el ecumenismo entre nosotros, ¿no? A pesar de la pluralidad de opiniones y las diferencias litúrgicas y doctrinales, perseveramos. Pero con estos tíos no se puede hacer eso. Y ellos quieren eso. Quieren que los trates como pentecostales y peleemos juntos contra Roma. No, a ver, en los perros hay razas, no somos iguales. Esto es una secta, son herejes. Y los pentecostales tienen un gran trabajo, Néstor. Yo no soy pentecostal, ¿ves? Yo no tengo el problema unicitario en la iglesia metodista. Los presbiterianos no tienen el problema unicitario en la iglesia presbiteriana. Los bautistas no lo tienen. ¿Quién lo tiene? Los pentecostales. Pero los pentecostales han sido blanditos con estos herejes. Blandititos. Mira, los tratan como gatitos, ¿no? Uh-huh. A estos tíos hay que expulsarlos. Entonces hay que darles palo, ¿no? No, totalmente, totalmente. De hecho, el gran problema que tiene el unicitarianismo es que justamente deja de descansar en la sola escritura y comienza a depender del soloísmo bíblico. Ese solipsismo bíblico es lo que hace que los grupos unicitarios se desliguen de la experiencia reformada. Por eso es que no se puede catalogar de parte del movimiento evangélico. Son grupos aledaños que antes David Barre los llamaría, en los 80, llamaría esos grupos como protestantes marginales. Pero en una revisión que hizo a su excelente obra enciclopédica, llegó a decir que no, que ya no son protestantes marginales, simplemente son grupos heterodoxos, separados de la experiencia del mundo evangélico. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo claro, hay que marcar bien la línea para que al final de cuentas no nos pase como a esos grupos que dejan entrar infiltrados, que simplemente destrozan la pureza doctrinal. Creo que el mejor ejemplo ha sido el de los judíos cuando regresaron del exilio de Babilonia. ¿Te acuerdas cuando los samaritanos querían colaborar con ellos en la construcción del templo? No, es que no podemos hacer eso. Yo creo que por ahí va la cosa.
Pero sabes, aparte de eso, mi querido Néstor, es que la Biblia, por ejemplo, nos muestra contundentemente que hay que tener celo, un celo ardiente, dice la Biblia. En cuanto a las herejías, hay que tener un celo ardiente y contender contra ellas, ¿no? Entonces, no entiendo a muchos pentecostales que se han visto como, ay, no los juzgues, son nuestros hermanos. No, a ver, entienda gente, son herejes. Ahora, hay que hacer una distinción. Ciertamente hay muchos unisectarios que no saben, porque es lo que creen y terminan en esas iglesias, en esas sectas, ¿no? Pero hay muchos que son militantes y tienen por fin destruir la doctrina de la Trinidad. ¿Y contra quién van ellos primeramente? Pues van no solamente contra el catolicismo romano, van de primera mano contra el pentecostal trinitario, que es como su rival a vencer más cercano, ¿no? Es su rival a vencer más cercano, el pentecostal. Es cierto. Por cierto, aquí hay una pregunta de Jorge para ti, o sea, una pregunta honesta. Él tiene familia unicitaria y nunca le dieron paz. ¿Es un unicitario salvo? ¿Cómo tú catalogarías la respuesta a esa pregunta? ¿Qué tú dirías? A ver, Apolo, ¿cómo se da la chance a Apolo que se vente una respuesta? Mira, yo voy a ser honesto. Lo que pasa con el unicitario es que rompe una doctrina fundamental, esencial de soteriología. O sea, tú no puedes dejar fuera lo que es la Trinidad porque es el evangelio absoluto. O sea, si tú dejas fuera lo que es el trinitarismo, que el concepto trinitario es un desarrollo posterior, el concepto. Ahora, la evidencia bíblica que tenemos es apabullante, es enorme la cantidad de información. Por lo tanto, si tú dejas fuera esta fórmula, tú estás atacando la soteriología explícitamente. Por lo tanto, yo creo que sí, se puede alejar de la salvación el unicitario. No tanto como el católico, porque el católico es el otro extremo que le suma doctrina adicional. Pero el unicitario les resta, o sea, son los dos extremos. Es correcto. Por lo tanto, no. Yo creo que le podríamos responder la pregunta, ¿es salvo un testigo de Jehová? La respuesta contundente es que no, porque de igual forma tiene un error cristológico, ¿no? Ya lo decía Lutero, por ejemplo, cuando hablaba del artículo definido en el capítulo 1 de Juan, Juan 1, versículo 1, decía, el artículo definido del el pros, ¿no? El verbo que está hacia Dios. Ese artículo definido echa por tierra totalmente la doctrina arriana, pero también la doctrina sabeliana. Entonces aquí tenemos un problema con dos herejes, ¿no? Que tienen dos errores cristológicos. El arriano, que las creencias arrianas pues son en menor o mayor grado abrazadas por los testigos de Jehová, y el sabeliano, que en menor o mayor grado son abrazadas por los unicitarios modernos, que pueden ser modalistas de Praxeas, de Noeto, no de Sabelio. Entonces, ninguno de los dos son salvos. No son salvos porque son herejes. Y si nosotros le concedemos a los unicitarios el que ellos son salvos porque creen en Cristo, Arrio también creía en Cristo, que no se les olvide, ¿no? Sabelio también creía en Cristo, Noeto también creía en Cristo. Entonces se borra la línea en, bueno, entonces ¿quién caramba se va a perder? Pues nadie se pierde y abracemos la apocastatis y todos nos salvamos y se acabó el problema, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el fin de estar definiendo doctrinas, hacer teología, tener eclesiología, tener una teología? No hay ninguna necesidad. Simplemente cree en Cristo y la forma en que tú definas o dogmatices se acabó, ¿no? Ese es el problema, creo yo, de los pentecostales, de que muchas veces no se dan cuenta de lo que está en juego aquí. Flexibiliza. No, y una cosa más, que el unicitarianismo o unisectarismo tiene tres graves problemas. Primero, tiene un problema de comprensión doctrinal, es decir, tiene un problema dogmático. Número dos, tiene un problema bíblico, es decir, no está leyendo bien la Biblia. Y número tres, tiene un problema histórico. Es interesante, cuando tú, por ejemplo, revisas la información que hay en torno a cómo era el cristianismo primitivo, especialmente en Palestina, el judeocristianismo, tú te vas a sorprender al descubrir que el judeocristianismo tiene una comprensión de la Trinidad ya en el siglo I. Hay dos evidencias que muestran eso. La primera evidencia está en las tradiciones rabínicas que fueron cristalizadas en el Talmud. Entiéndase que el Talmud recopila información del siglo I a través de lo que se conocen como las baraitot, las baraitas. Y hay baraitas que replican debates, oigan bien, debates que tenían rabinos con judíos cristianos a los que ellos llamaban despectivamente estúpidos, los minim. Y esos debates eran debates trinitarios. Debates donde el judío rabino atacaba al cristiano y trataba de mostrarle con textos bíblicos que no era posible creer en un Dios en tres personas. Y cómo esos debates los ganaban los cristianos, es decir, los cristianos
ganaban los debates trinitarios contra los judíos, de tal manera que incluso esa victoria en los debates queda reflejada en el Talmud de una forma muy sucinta. Y esa sería una primera evidencia. La segunda es un documento del siglo I que se atribuye, es un documento de origen cristiano, aunque posiblemente sea un documento que haya tenido o haya pasado por las manos de los cristianos primitivos del siglo I, finales del siglo I, aunque el documento tendría un sustrato más antiguo de origen judío. Es el libro de Cuarta de Esdras. Cuarta de Esdras, específicamente el capítulo 7, eso estaba yo leyendo, bueno, me lo estaba leyendo Juanji, que me llamó justamente anoche muy, muy emocionado y me presentó ese dato que, por cierto, muy bueno, de que los autores o el autor de Cuarta de Esdras, que en su primera sección y última sección es un autor cristiano, hablaba de los Elohim como singular. Los Elohim en plural, hablaba con los Elohim, pero lo veía como un Dios singular, pero al mismo tiempo lo veía con una forma pluralizada. El mismo concepto trinitario, ya en el siglo I, sostenido en un documento que posiblemente pertenecía a la comunidad judeo-palestina. Así que sí, señores, el unisectario tiene un problema enorme con la historia. Un problema enorme documental. Fíjate, entonces, en esto lo que acabas de decir acerca, por ejemplo, del Génesis, donde encontramos ya los resabios de lo que vendría siendo la Trinidad en el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con el criterio, por ejemplo, de que solamente el Creador no tiene esa característica de que crea, los ángeles no crean. Ellos responden, por ejemplo, que debemos leerlo como un plural majestático, te dicen. Y ni siquiera se dan cuenta, por ejemplo, que esa figura gramatical nace en el siglo XIII a causa del catolicismo, que creía que tenía una conexión con Dios y lo usaban de esa forma, plural majestático. En los hebreos no existe esta figura gramatical del plural majestático, ¿no? Entonces, han tenido que remodelar toda la escritura, pero lo más interesante es que hace unos días yo estaba, por ejemplo, escuchando a un unisectario que decía que nosotros somos católicos romanos porque apelamos a los concilios, ¿no? Entonces, eso te deja un vacío muy importante aquí, que los pentecostales que frecuentan nuestros chats y que frecuentan nuestros canales deben de darse cuenta, ¿no? A ver, aquí tenemos a un metodista, a un bautista, y no sé qué sea, Apolo, eres bautista, un metodista y dos bautistas. Y creo que ninguno de nosotros va a rechazar las confesiones. Ustedes tienen la Confesión Bautista de Londres. Nosotros tenemos los 25 artículos que vienen derivados de la Iglesia Anglicana, esos 35 artículos mayores. Pero mira, si puedes poner esta diapositiva, Néstor, por favor. Claro que sí. Mira, la forma en que las sectas construyen su conocimiento teológico es de un vacío histórico. Esto jamás lo van a poder responder. Es un vacío hermenéutico, por lo tanto el problema es epistémico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen eclesiología. La eclesiología para ellos nace en el siglo XX cuando surge la secta. De otra manera tienen que conectarse a Sabelio, un hereje condenado por la propia iglesia. Como no tienen eclesiología y la eclesiología define la cristología, ellos no pueden apelar a concilios, no pueden apelar a confesiones, no pueden apelar a la historia, porque nuestra cristología está definida en concilios. Incluso la Reforma Protestante va a heredar la cristología ortodoxa que comparten ortodoxos, católicos y reformados, hereda la cristología, hereda la dogmática y la aplica justamente a su entendimiento de las escrituras. Pero ellos no tienen esta cristología porque ellos no tienen eclesiología, por lo tanto no tienen soteriología, por eso decimos no son salvos. Pero resulta que todo esto ellos te lo quieren vender con el hecho de que no pasa nada, dicen, porque nosotros vamos a las escrituras. Pero las escrituras jamás fueron entendidas en un vacío histórico. Es decir, nadie las interpretó en un vacío histórico. Entonces, al anular la eclesiología, al romper decididamente con la iglesia, se quedan sin eclesiología y por tanto definen su cristología desde el vacío, ¿ves? Teniendo que tomar la postura herética. Tienen que tomar la postura herética, yo aquí lo puse, ¿no? Cuando les preguntas, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué sigues a Sabelio? Ellos te dicen que están siguiendo el principio de sola escritura. Pero el principio de sola escritura no rechaza jamás el rol interpretativo de la tradición. A ver, vayan ellos a lean la Confesión Helvética sobre lo que dice de los padres, de la tradición, de los concilios, que vayan ellos y lean, por ejemplo, a la de Westminster, que vayan a leer los 25 artículos de religión metodista o anglicana. Entonces, fíjese lo que dice la Confesión Helvética acerca de la forma que se debe interpretar la escritura y el rol interpretativo de la escritura. Pero ¿sabes qué hacen, Néstor? Que te citan a individuos. Te citan, no, pero William Cray. A ver, pero son tan cabezones que intentan refutar al protestantismo. Mira, si puedes poner Evangelio Falaz, que por aquí anda comentando, ponlo, mira. Mira, aquí anda Evangelio Falaz, dice, le creemos a Pacheco o a William Cray, dice. Entonces, es esa forma individualista de repensar estos cabezones. Piensan que sola escritura es lo que diga un personaje o lo que piensa un individuo.
que sola escritura es lo que dice Ireneo, que sola escritura es lo que dice Papías de Hierápolis o Hipólito de Roma o lo que dice Lutero o lo que dice Juan Wesley. Estos cabezones no saben lo que es sola escritura, no saben cómo fue entendida en el contexto de la Reforma Protestante. La escritura jamás, escuche bien, Evangelio falaz, la escritura jamás se interpretó desde un vacío histórico. Confesión Helvética, artículo segundo. A ver, quítalo porque voy a leer. Por estas razones, no desechamos las interpretaciones de los santos padres de la iglesia, griegos y latinos, ni tampoco censuramos sus discusiones y escritos sobre cosas sagradas. Entonces, Biblia siempre tuvo de soportes la tradición, la razón y más tempranamente la experiencia. Pero las sectas te dicen, sola escritura es mis ideas, mi secta y lo que yo pienso y conceptualizo, ¿no? Entonces, uh-huh, quedaría así. La traducción de lo que ellos entienden por sola escritura es básicamente, no me importa la historia, ni lo que expresaron los concilios, ni los doctores, ni los obispos, porque todos son hombres falsos, se equivocaron, se paganizaron. Y hoy yo, más de 2000 años después, al abrir mi Biblia, saco mis conclusiones, lo que he entendido es irrefutable, no creo más de lo que deduzco de mi propio razonamiento, mis conclusiones son dogmas infalibles, solo a mí me asiste el Espíritu, nadie puede contradecir mis inferencias. Si alguien osa objetarme, le diré que hay sustento bíblico para mis inferencias, porque lo comprendí así, como no puedo equivocar, pues soy mejor que cualquier obispo, papa, concilio, doctrina, lo que sea. Todos están errados y yo estoy en lo correcto. Soy un privilegiado, soy infalible, soy un pontífice para mí mismo, soy un concilio ambulante, yo mismo postulo, dogmatizo, formulo y pontificio cánones eclesiales, soy todo en uno. No necesito a nada ni a nadie, solo basto yo y mis inferencias. Por fuera digo que la Biblia es la única norma de revelación, pero la verdad es mi solo entendimiento. La suprema norma es mi entendimiento. No creo que se den cuenta, está bien disfrazado con un celo bíblico. Y este es el problema, no solo de las sectas, sino de muchos evangélicos, literalmente, muchos evangélicos. Y tengo que decirlo tristemente, porque dicen, ay, es que quiere a la Biblia. A ver, ¿qué entiendes tú por sola escritura? Pregúntele a un unisectario, ¿qué entiende, señor, por sola escritura? Es más, si hay algún sectario aquí que nos diga, ¿qué entiende él por sola escritura, Néstor? A ver si nos puede dar la respuesta. Ya si quieres, quítala, Néstor. Son muchas, son como 100 diapositivas, pero si más adelante la necesitamos, las pongo. Vamos a ver, Apolo, para que tú avientes, mira, también algo ahí. Mira, ahora que tú mencionas eso de los sectarios, ¿qué problema es soteriológico? El problema es lo que nos salva. ¿Cuál es la doctrina sagrada que nos salva? Porque si yo me pongo a discutir con un testigo de Jehová, por ejemplo, lo que es la crucifixión y la forma en que crucificaron a Jesús, eso ni va ni viene. Al final fue crucificado, murió por nuestros pecados. Y no es un principio dogmático la forma en que crucificaron a Jesús. Aquí el problema es la existencia de la persona de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y estos elementos que son un equilibrio perfecto, que Juan G. lo definió muy bien en tu life, Edgar, con una analogía del amor. Es el amor que le tiene el Padre al Hijo y cómo se transmite por medio del Espíritu del Padre este amor. Y esta analogía engloba todo el concepto necesario para ser salvo. Entonces, yo veo una falla tremenda y una violación a la Biblia, porque la Biblia es explícita definiendo las personas de la Trinidad. Es explícita, explícita. Tenemos al Espíritu Santo que en algunas ocasiones dice, fue engañado. Y tú no puedes engañar si no es a una persona. Entonces, es explícito lo que dice la Biblia. Aquí el argumento del unicitario es que ellos reinterpretan sus conceptos. Uh-huh. Y pasa mucho también con el catolicismo romano, porque tú le preguntas lo mismo al católico romano y no entiende lo que es el concepto de la sola escritura. Mira el gordito youtubero que no sabe definir lo que es la sola escritura y dice que es un dogma. Entonces, a ellos tampoco entienden este concepto. No sé qué opinan ustedes sobre... Mira... a mí me suena demasiado que el unisectarianismo es muy parecido al catolicismo romano en su forma de pensar y razonar. Por ejemplo, sí, sí. Recuérdate cuando Guido estaba tratando de utilizar la analogía del arca justamente para decir que se refería a los 9 meses que tuvo María a Jesús en el vientre. Entonces aquí viene la conclusión. Todos ellos utilizan las analogías libremente para imponer su criterio al texto. Ya no buscan la intención del autor, sino la intención del lector como tal. Me parece que es lo mismo que ocurre con la metodología de trabajo que utiliza el unisectario justamente para interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque la interpreta de una forma autónoma y al mismo tiempo de una forma tan libre que no tiene límites. Viola el texto y hace que el texto diga lo que él quiere que se entienda. Así que
veo que el catolicismo o el garrotero católico romano se parece mucho al unisectario en la forma como hace su interpretación. Es un punto que yo veo. El segundo es la desconexión con las autoridades que no son infalibles, como la tradición, el magisterio, la experiencia, que son parte de lo que implica el quehacer hermenéutico del trabajo del cristiano protestante. Es decir, el cristiano bíblico no reniega de la tradición, de la experiencia, del magisterio, de la razón. Son parte de sus autoridades. La única diferencia es que no son autoridades infalibles, que eso es lo que hace el catolicismo romano. La sola escritura puede utilizar de estas áreas, se convierte como en notas al margen del principio de la sola escritura, pero reconocemos que la sola escritura es infalible, no las demás, la tradición, etcétera. Solo la escritura es infalible, pero eso no es una negación de estos principios o de estas fuentes de autoridad, porque estas fuentes de autoridad parten de la escritura justamente para hacer sus definiciones. Entonces me parece que hay una deformación del principio y hay una vuelta a lo que se llama el solipsismo bíblico, que es muy característico de aquellos que deforman el principio de sola escritura y que prácticamente es una característica muy, muy evidente tanto en los unisectarios como en otros grupos heterodoxos como los mormones, los testigos de Jehová, incluso los adventistas. Yo creo que ese punto es muy bueno que nosotros lo destaquemos. Y finalmente, amados, estoy sorprendido. Yo estoy totalmente sorprendido de la cantidad de unisectarios que hay en el chat. O sea, de verdad. Estoy totalmente sorprendido. O sea, No pensaba que si se tocaba ese tema se iba a despertar un monstruo tan grande. Y sí, hay un gran problema ahí. Así que no sé qué ustedes quieren opinar. Y por cierto, le damos la bienvenida a Carlos, que ya llegó con nosotros. Hay que decir algo. Los unisectarios se oponen a las definiciones y al desarrollo teológico porque, como dije al principio, no tienen eclesiología. Entonces, no es que no tengan desarrollo teológico, porque sí lo tienen. A ver, el sabelianismo desarrolló, conceptualizó el asunto de los modos, de los tipos, ¿no? De los roles, del padre, el hijo, de los títulos. Lo desarrollaron Praxeas, Noeto, Sabelio, tuvieron que desarrollarlo. Lo que no tienen son definiciones conciliares. Eso es lo que no tienen los herejes. Entonces, ellos no tienen eclesiología. Pero me sorprende mucho que a veces las quejas de los unisectarios sean tan... no, por decirlo, simplistas, porque te dicen, el término Trinidad no está en la Biblia, ustedes se lo inventaron. Pues el término unicidad tampoco, ¿no? ¿No? El término unicidad tampoco. Pero es que, ¿cómo vas a creer en un término que tiene implicaciones filosóficas? A ver, la encarnación también es una explicación. No encuentras el término encarnación en la Biblia y los unisectarios creen en la encarnación. Entonces, aquí no estamos ante si se puede desarrollar o no se puede desarrollar. Ellos lo que quieren es que tú no desarrolles. Porque si tú desarrollas tu eclesiología, tu soteriología, a ellos les juegan contra, porque ellos no tienen eclesiología. Entonces, mira, si puedes poner esta diapositiva, por favor, Néstor, la que tengo aquí abajo. Por ejemplo, ellos te dicen que nosotros empleamos terminología no bíblica y por tanto no debe ser aceptada. Ese es un clásico de los unisectarios, ¿no? Pero si nosotros seguimos ese principio de los unisectarios de no usar terminología que no está en la Biblia, pues tendríamos que reunirnos simplemente a leer la Biblia y esto anularía la propia predicación, porque cuando predicamos no usamos estrictamente solamente terminología bíblica, usamos conceptos, usamos ideas que se suman justamente a la explicación. Pero resulta que, aquí puse la foto de Evangelio Falaz, resulta bien interesante que esta crítica es falsa por parte de los unisectarios, porque ellos también, invariablemente y sin excepción, usan un lenguaje no bíblico para expresar sus herejías. Por ejemplo, en sus libros, en sus tratados y en los lives que ellos hacen, ellos te hablan de los roles, de las manifestaciones, de los modos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde carambas está eso en la Biblia? Eso es una conceptualización, eso es un desarrollo teológico, herético para mí, ¿no? Entonces, hablan con frecuencia de la encarnación, otra palabra que no se encuentra explícitamente en la Biblia. Sus escritos están llenos de terminología como la paternidad de Cristo. ¿Dónde carambas dice Jesús que Él es el Padre? No lo dice en ninguna parte. Tienen que inferirlo, tienen que hacer teología. Hablan de la única sustancia de Dios y frases que están ausentes en las escrituras. Y cuando tú lees, por ejemplo, los escritos de David Brenner, los escritos de Clavijo, los escritos de Sabine y de Reeves, todos ellos que objetan que no debemos de usar terminología bíblica, por ejemplo, estos tíos utilizan términos como teocarnacionalismo. ¿De dónde caramba sacaron ese término? Sustancia espiritual omnipresente. ¿De dónde la sacaron?
o palabra imagen hijo para describir su propia posición. Entonces, que no vengan con cuentos, ¿no? No es que no se puede desarrollar, es que lo que ellos te dicen es, no queremos que tú desarrolles, queremos nosotros desarrollar, pero tú no, porque si tú lo haces, nos vas a llevar a la historia y nosotros no tenemos historia. Entonces, no nos conviene, ¿ves? Porque si tú hablas de la Trinidad, estás hablando de un concepto que se desarrolla, se consolida en un concilio, cristológicamente los debates ahí están, que la Reforma abrazó y que estructuró también a través del principio sola escritura, y nosotros no podemos apelar a eso, y como no podemos apelar a eso, no queremos que tú hagas eso, déjanos a nosotros hablar con nuestros términos heréticos, tú no. Por eso les digo, cuidado, pentecostales, no les compren las herejías, exhíbanlos de inmediato, son herejes, son sectarios y hay que sacarlos de nuestro pueblo. Si quieres, quita ya la diapositiva, mi querido. Sí, de hecho, me gusta lo que dice Ex Nihilo, ese argumento, el término Trinidad no está en la Biblia, es como sola escritura no está en la Biblia. Muy parecido a los católicos, así que creo que eso es un argumento que, o una evidencia. O Néstor, cuando dicen, ¿dónde está el término sola fide en la Biblia? Ay, los católicos, ¿no? O sea, que tampoco entienden la conceptualización de lo que implica sola fide. Exactamente. Y la otra que me gustó en el video que hizo la producción de Esto no dijo Khan, ese video, esta idea de que, no, que así como ustedes nos criticarían porque estamos orando a un Dios esquizofrénico, nosotros les diríamos que ustedes están orando a un Dios con trastorno de multipersonalidad. Pero caramba, eso implica que ni siquiera conoce las definiciones técnicas de los trastornos que adjudicas. Porque el trastorno de la personalidad múltiple no es de varias personas. Es de una persona. De una fragmentación de la misma persona. Fragmentación de la misma personalidad. No vio eso, la película. Nada que ver con lo que enseña la Trinidad. Porque acá tienes a personas interactuando entre ellas, ¿no? El padre interactúa con el hijo interactúa. Pero acá tienes a una persona que interactúa supuestamente con el padre, pero luego nos dicen que el padre es un título, no existe, es una abstracción semántica, es un modo. Ahí sí hay una fragmentación de la persona que se habla a sí mismo, ¿no? Es una estupidez por donde quiera que lo veamos. Exactamente. Bueno, ahí tenemos a Carlos. Vamos a dejar que Carlos diga algo, entonces luego Apolo. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué contento me siento de que la batalla contra esta secta la estemos tomando en cuenta en la Alianza Evangélica. Porque miren, señores, miren. Yo tengo 5 años debatiendo con unicitarios. No solo en las redes en República Dominicana. Esto está creciendo. Esto no es un juego. Esto está creciendo. ¿Y sabes cuál es la herramienta que utilizan? La línea judaizante. Sí. Entran con varias fraseologías en hebreo. Ellos entienden que Baruch Hashem. Hay, Baruch exacto, Baruch Hashem Adonai. Baruch Atá Adonai. Yahshua. Un desastre, Néstor. Y qué bueno que Apoloco mencionó porque la República Dominicana, porque la sede está. Esto viene de Estados Unidos, pero la sede en Latinoamérica está en Colombia. Ya, uh-huh. A mí me han enviado 4 pastores. Cabeza de esa secta, 4 a canales de República Dominicana. Óyeme, Carlos, déjame hacerte una pregunta ahí mismo para que tú continúes, pero una pregunta que me interesa. En Dominicana hay muchos unisectarios porque casi no los están creciendo en la rama pentecostal. O sea que Edgar tuvo toda la razón ahí. En la rama, esto no va a entrar muy fácil. Bueno, yo lo veo imposible que entren con los bautistas que no van a entrar. No encuentran cabida con los bautistas, con la reforma en sentido general, o sea, presbiteriano. No, pueden. No pueden, por ahí no pueden entrar. Y no solamente eso, se están desarrollando, pero están erradicando también a Cristo. O sea, se están volviendo unisectarios, pero del lado judaizante. Es que la base es la línea judaizante. Mira qué pasa. La estrategia que toman es que ellos están recibiendo la revelación final. Es como los testigos de Jehová, la misma línea, los mormones, la misma línea, porque viene de una herencia ebionita que partió al arrianismo, al noticia. O sea, es una línea ramificada. Hasta el Islam nació de esa manera. Pero ¿qué pasa? Que ellos buscan un enemigo en común y atacan el emocionalismo pentecostal. El emocionalismo. ¿Cuál es el emocionalismo? Que tenemos que apartarnos lo más posible de Roma. Entonces la Trinidad, ellos tratan de decir que eso es una herencia de Roma, como que se lo inventó Constantino y que eso es algo pagano. No, ahí es que entonces muchos caen en esa trampa de manera ingenua e inocente. Porque yo que he hablado con muchos evangelistas dominicanos pentecostales
que creían en la unicidad, me dicen, Carlos, pero es que mira, la unicidad, me lo explicaron. Digo, no, es que tú te estás dejando engañar, tú eras trinitario. A ti te están vendiendo algo. Mira, el Shema de Israel no habla de unicidad. Como le dijo Edgar, búscame la unicidad en la Biblia, no aparece. De hecho, el Shema de Israel habla de una ejad múltiple. O sea, de la ejad múltiple, de la comunión, como la entendía el judío en un momento, porque eran varias escuelas rabínicas. Oye, ojo, Carlos, para los que no sepan, Santi Alarcón fue unisectario, y se bautizó en el nombre del solo Jesús porque era unisectario, está en una secta unisectario, para que lo sepan, nada más para que vean de dónde viene el gordito, Ya, perdón por interrumpirte. No, excelente, yo me lo imaginaba, porque te voy a decir una cosa, Santiago Alarcón, después que debatió con un unicitario judaizante llamado el doctor Jairo de la Cruz. Jairo, ¿tú lo viste ese debate? Claro que sí. Para mí, Jairo de la Cruz fue... Jairo Superior. Lo terminó de empujar y yo le escribía a Santi, el debate fue bueno, pero se quedó pensativo. Pero Jairo de la Cruz no quiere debatir conmigo. No quiere debatir con Julián Musa, no debate con ningún apologista de República Dominicana, porque yo soy el más chiquito de todito. Hay uno que se llama Carlos Rodríguez, que él le tiene pánico, porque ese estudió hebreo, ese apologista, y le tiene pánico. Es bueno defendiéndose. Es inteligente. Carlos Rodríguez. Sí. ¿Tú lo conoces? Sí, es muy bueno. Lo que no tiene buenos argumentos, pero tiene buena labia. No, pero yo digo Jairo Superior. Rodríguez, no, Carlos Rodríguez es una eminencia acá. Jairo Superior fue que convenció a Jonathan Piña, pero yo me acuerdo cuando Jonathan Piña era un pentecostal normal. Piña pasó del neopentecostalismo, pasó a la parte judaizante, de la parte judaizante se volvió cabalista, y de la parte cabalista... El diale. Eso lo lleva incluso a negar que Jesús es el Mesías. Ahí está. No me embromes. Ya lo niegan. Mira, todo unicitario para subir de nivel va a tener que negar que Jesús es el Mesías. Pero Carlos, tú dijiste algo muy cierto y creo que lo debemos de retomar, y es el hecho de que quien debe estar muy alerta de esto son los pentecostales, ¿ves? Claro. Sí, ¿por qué? Porque los límites que le ponen nuestras denominaciones, por ejemplo, a todo lo herético, dado que principio de sola escritura nosotros no lo entendemos como se entendió en el siglo XX como un soloísmo bíblico, los que quedan muy vulnerables son los pentecostales. O sea, esto no entra jamás en el anglicanismo, esto no entra con los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, esto no lo vas a meter jamás. ¿Sabes dónde lo metes? Con los pentecostales. Y lo interesante es que tú lo dijiste muy cierto, se meten con el jueguito de la Biblia y yo. La Biblia y yo, incluso los pastores, muchos pentecostales, no entienden el principio de sola escritura, ¿ves? Se meten estos unisectarios, estos burrisectarios, y te dicen, no, nosotros también somos solo Biblia, mire, nosotros también entendemos la Biblia, y te venden, ¡pum!, te meten ahí la secta, la herejía, ¿no? Mira, el problema es... Hay una librería aquí en mi país, que tú entras, Edgar, y tú ves a los vendedores con tu lip, con el trapo judío, y también con el sofar, con el cuerno, y tú empiezas a ver cómo y la kipá sí, también está. Sí, andan chupando, soplándole un cuerno, ¿verdad? Y se creen Josué, quién se cree. sí, y es ahí donde se trata de infiltrar esta idea judía, y ahí es donde se destruye la Trinidad, porque la Trinidad no viene del judaísmo. Entonces, pero, sí. Edgar dijo algo muy interesante. Mira, el problema no es que ellos vayan a la Biblia o sean biblicistas, porque si tuvieran una base sólida, verdadera, tú dijeras, ok, él fue a la Biblia y encontró algo que vale la pena estudiar. Incluso gramaticalmente, pero exacto. Ni eso los cabezones. Ni eso, mira, cuando tú debatas con un unicitario, ellos te van a ir al Antiguo Testamento porque le tienen pavor al nuevo. El nuevo, cuando tú comienzas a hacerle preguntas, ¿el hijo habló con quién? Si el hijo habló con el padre, ¿quién es el padre? Se vuelven un etcétera, pero entonces te recurren al Antiguo Testamento, porque ellos entienden que el evangélico no profundiza el Antiguo Testamento. Entonces, te comienzan a decir textos donde se utiliza el tetagramatón, Yahweh, y ellos dicen, ahí está el Padre. Yahweh es el Padre. Pero el tetagramatón no indica eso. El tetagramatón no es el término abad. Cuando tú vas a la Biblia y encuentras el término abad, ahí sí habla de la comunión que tiene Dios con su pueblo, que lo ve como un hijo, que forma un hijo, hablando del pueblo de Israel. Pero ellos utilizan el Antiguo Testamento, te toman terminología
del Antiguo Testamento para confundirte y decirte, acá en Deuteronomio, cuando habla de Yahweh, ahí está el Padre, pero no es el término Abad. Entonces te van al Antiguo Testamento y dicen Adonai, Elohim, pero Adonai, Elohim es la pluralidad de Dios. Elohim es la pluralidad de la singularidad de Dios. Entonces te comienzan a decir, ese es el Padre, ahí está el Padre, ahí te dice el Padre, mintiéndole a mucha gente. Porque, o sea, porque utilizan esa fraseología hebrea, como mucha gente no está tan acostumbrado a eso, y lo engañan. Y dicen, es que Roma lo tiene con tres dioses. Mentira, nosotros no creemos en eso. Tienen tres conciencias. Mentira, tampoco. Nadie plantea eso cuando se habla de Dios en su existencia ontológica, la sustancia. Y por eso Edgar dijo muy bien, es que hay un desarrollo teológico desde los apóstoles, incluso ya con, bueno, yo iba a usar eso en mi debate con uno que quiere debatir conmigo, pero lo voy a adelantar. No le des, argumento, no le des. No. Mira, querido Néstor, si puedes poner esta diapositiva, por favor. Antes de todo, nunca puede faltar un querido católico por ahí. Ah, sí, bienvenido. Pero debo decir lo siguiente, estoy poniendo esta explicación, pero debo decir lo siguiente. Dale. Hay una cuestión, y es que la mayoría de los que trabajan, los que trabajan directamente manejando este tipo de informaciones y pretenden convertirse en eruditos y expertos el tema, es que lamentablemente no dominan bien, ni siquiera la comprensión del idioma básico. O sea, es sencillo, sencillo, tan sencillo como simplemente ponerte a leer tu Biblia. Exacto. El unicesteranismo no lee la Biblia. Y como no lee la Biblia, lamentablemente no lee la Biblia, es por eso que tienen carencia de eruditos. Tienen una crisis en el ámbito de la erudición enorme, y la mayoría de ellos se basan simplemente en refritos. Por lo tanto, creo yo, sin duda alguna, que el unisectarianismo está en grave crisis, y lamentablemente el crecimiento que tiene es una voz de alerta para nosotros de que la gente todavía se sigue amontonando bajo falsos maestros. Quiero anunciar que nosotros hemos superado ya en la audiencia los mil espectadores. Esto es increíble. O sea, ayer Friki del Carajo, que es un canal que tiene muchísimos suscriptores, tenía un live de 1,000 personas. Hoy nosotros estamos superando incluso a canales que tienen gran audiencia en el push. Así que esta mancuera está buenísima. Elga, no sé si que para que opines inmediatamente. Mira, por ejemplo, Evangelio Falaz te va a decir que William Cray dice que los que no entienden la Trinidad se pueden salvar. Yo estoy de acuerdo con William Cray. Lo que él no te dice es que la persona que niega abierta y contundentemente la doctrina de la Trinidad, aún entendiéndola, que es el caso de Evangelio Falaz, de Eddie, de todos estos locos, ellos no se salvan. O sea, no te salvas negando la Trinidad. Por eso William Cray es trinitario. Hello, bienvenidos, plop. Bien, ¿qué creemos nosotros? La Trinidad es una. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, porque en el debate con los unisectarios siempre te sacan ese asunto de que son tres dioses. A ver, cuando vas a debatir con un trinitario, por lo menos concédele el no hacerle muñecos de paja, ¿no? Por lo menos. No son tres dioses, sino tres personas, ¿no? La Trinidad consubstancial, definido en un concilio ecuménico, concilio de Constantinopla. Yo sé que no les gustan porque ustedes no tienen concilios, ni tampoco se pueden ligar a ellos porque rechazaron la reforma, son sectas. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, no somos parcialistas, no es una tercera parte de la Trinidad, la tiene el Hijo, una tercera parte del Espíritu. No creemos eso. Cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo es lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo. Esto es una sintetización que viene extraído de las Escrituras, pero también con el rol autoritativo de la tradición. ¿Por qué decimos esto de la tradición, querido Néstor? Bueno, porque Juan tuvo discípulos. Claro. Entonces, si yo quiero saber qué pensaba Juan de esto, yo le pregunto a su discípulo, ¿qué te enseñó Juan? Y entonces aquí entramos, por ejemplo, ellos te dicen, no, la Trinidad la inventó Roma en el siglo IV. No, señores, ya en el primer siglo, tú ya encuentras, por ejemplo, en la Didache, 60, 80 después de Cristo, ya encuentras la definición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la fórmula bautismal. Siglo II, Teófilo de Antioquía, él dice, los tres días de la creación que fueron antes de la lumbrera son tipos de la Trinidad, ¿no? Y ahí tenemos Estás hablando como un católico, porque estás citando a hombres, estás citando padres, caballeros, pero que nosotros en nuestro debate con los católicos justamente hacemos lo mismo. Citamos padres, claro, porque nosotros recuperamos, la reforma protestante no fundó una iglesia, recuperó a la iglesia. Bien, Hipólito de Roma, no podemos de otra forma pensar en un Dios, sino creyendo en la verdad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque es a través de esta Trinidad que el Padre es glorificado. Las Escrituras enteras entonces proclaman esta verdad. Y resulta que estos señores dicen que desde el primer siglo ya la iglesia se perdió, ¿ves? O sea, la iglesia se pudrió en el primer siglo. El Espíritu Santo dijo, ahí nos vemos, chavos, háganle como puedan. Yo me despido, me voy con Sabelio, ¿no? Me voy con Sabelio, me voy con Noeto y me voy con Praxeas. Todos ustedes al infierno, todos están equivocados.
Pero resulta que entonces Juan le enseñó mal a Policarpo, Policarpo le enseñó mal a Ireneo, Ireneo enseñó mal también. Todos entendieron mal hasta que llegan Sabelio, Praxeas y Noeto, ¿no? Hasta que llegan Calixto, hasta que llegan todos estos herejes, ¿no? ¿Por qué entonces citamos la tradición? Porque en el asunto de cómo se transmitió la información es vinculante. Ahora, aquí puede saltar un católico romano y decir, ay, entonces ustedes tienen que aceptar que en el pan y en el vino está la sangre de Jesús y el cuerpo. Todas las confesiones, escuche bien católico, todas las confesiones reformadas lo aceptan. Lo que no aceptamos es la forma de comunicación. Nosotros no creemos que se nos comunica de forma literal, sino por vía neumatológica, que es la visión reformada. Pero entonces ustedes tienen que aceptar también el bautismo. Bueno, la mayoría de los reformados aceptan el bautismo. Otra vez, cuando hablas de cómo se va transmitiendo la tradición, cómo se va haciendo la tradición, puedes tener ciertas diferencias, pero siempre vas a seguir el mismo hilo argumentativo. Hay un mismo hilo, es cierto. Cuando cortes eso, en el momento que cortes eso, te vas a meter en un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, vuelvo a repetir, y ya con esto les dejo la palabra. Si tú te vas, por ejemplo, a los calvinistas, tienen la confesión de fe de Westminster. Si tú te vas a los luteranos, tienen la confesión de Augsburgo, tienen la confesión helvética. Si te vas a los bautistas, tienen la confesión de Londres. Si te vas a los metodistas, tienen la disciplina de los 25 artículos de religión derivados de los 35 artículos de la Iglesia Anglicana. Si tú te vas para donde te muevas, todas las confesiones mantuvieron el hilo argumentativo, el rol interpretativo de la historia para la cristología, para la eclesiología, para la neumatología. ¿Y quiénes son los que rompen? Las sectas. Bien, si quieres, quítale ya. Exactamente. Entonces, para aventar algo, y entonces si Apoloco y Carlos quieren decir inmediatamente. Señores, esto es muy importante. O sea, la Trinidad, yo creo que lo que ha ocurrido con el unisectarianismo y con todos los que rechazan la Trinidad es, número uno, que no la saben definir. Hay un problema conceptual en la definición. Por ejemplo, los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, pero tú le preguntas a un testigo de Jehová qué es la Trinidad y te la define en clave triteísta. O sea, tú estás rechazando el triteísmo. Tus argumentos para rechazar el dogma trinitario parten de una deformación del concepto porque tú no lo conoces. Tú estás atacando un muñeco de paja. Tú estás atacando al triteísmo, pero tú lo confundes con el trinitarianismo. ¿Por qué? Porque tienes un problema de conceptualización. Y es lo mismo que le ocurre a los unisectarios. Cuando los unisectarios te dicen, tu Dios tiene tres cabezas, caballero, papá, usted está hablando de triteísmo, que no es lo mismo. Usted está atacando la herejía de Filopón, que nosotros también la atacamos. Nosotros no somos triteístas. Es que tienes que tener una mejor definición, una mejor conceptualización en torno a lo que por ontológicamente nosotros entendemos por Trinidad. Eso sería lo primero. Lo segundo, es muy importante saber que yo podría rechazar la manera como interpreta el católico romano las palabras, esto es mi cuerpo. Yo podría rechazarlas. ¿Por qué? Porque, número uno, en el consensus patrum no hay un acuerdo en torno a cómo interpretar esas palabras. Así que el católico romano no podría cantar victoria en ese punto. Y número dos, nosotros podríamos rechazar algunas prácticas, como por ejemplo el paidobautismo, inclusive, aunque eso no nos divide a nosotros, puesto que son elementos secundarios. Pero si yo pudiese levantar un caso contra el paidobautismo, yo lo podría hacer entendiendo que no se sostiene desde el siglo primero. Sin embargo, la Trinidad sí se puede encontrar desde el siglo primero. Hay evidencia documental que lo muestra. Entonces yo creo que por ahí tenemos nosotros también que analizar esas líneas argumentales. No sé quién quiere opinar, Carlos o Apoloco. Yo quería decir algo. Mira, Néstor, muchas veces los unicitarios confunden lo que es solo Jesús con el solo Christus de la Reforma. De hecho, ellos usan este marco metodológico de solo Jesús, pretendiendo hacer a Jesús no solamente un mero hombre, sino el mismo Dios. Entonces, tú le preguntas a un unicitario, una pregunta sencilla, que en la conversación que tuvo Edgar con ese unicitario, tú le preguntas, Jesús aprendió a leer, Jesús fue carpintero, aprendió a trabajar. Y él no te puede decir que sí, porque se supone que Dios lo sabe todo. ¿Tú entiendes? Entonces entra una contradicción bíblica tremenda. Y ese es el problema de traer a Dios como un absoluto, dejando a la carne, al Hijo encarnado, fuera de la ecuación. Entonces ahí es donde está el problema, que no entienden lo que es el concepto de Cristo, Dios, hombre. Y es que básicamente estos cabezones
no creen que existe el Hijo, ¿no? Preexistente, o sea, que Cristo existió de forma preexistente. Ellos creen que el Hijo viene a surgir en el año 6, después de Cristo en Belén, ¿no? Que ahí viene a surgir el Hijo, pero el Hijo es el Padre. Entonces, fíjate nada más el revoltijo que hacen de ideas, porque te dicen, en Juan 1.1, cuando el Padre está, Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con los, y el Verbo era Dios, dicen, ese Verbo tiene que entenderse como una abstracción, como una idea, como un concepto. Es decir, en la mente del Padre estaba como sabroseando la idea cuando él se iba a encarnar. Entonces, ¿quién lee gramaticalmente el texto así? Nada más las sectas. ¿Ves? Para negar la eternidad del Hijo, para negar la distinción de las personas. Y entonces el Padre termina sabroseando la idea en su cabeza y dice, yo me voy a enviar a mí mismo, ¿no? Y es una locura realmente, ¿no? Es una tontería, porque gramaticalmente el artículo pros que está ahí en la Biblia no te permite hacer esa lectura, ¿no? Hace una distinción clarísima de la persona del Padre y lo que es el Logos. De hecho, la intención de Juan es explícitamente eso en todo el Evangelio de Juan, de enarbolar la figura del Hijo como distinta del Padre. Pero esto dice, no existe Logos. El Logos es una idea, es un concepto, es una imagen. Y entonces Dios en su mente se lo está imaginando cuando él se va a encarnar y está entonces esa imagen frente a Dios. Y, ay, Dios mío, gramaticalmente no se puede. Y tú le preguntas, ¿y a quién le estaba orando Jesús? Esa pregunta tan sencilla, no te la pueden responder. No tienen argumento. No. Se le estaba orando a sí mismo, pero... Un saludo, por cierto, Joel Moody, que está con nosotros. Carlos, si te quieres aventar algo inmediatamente. Sí, bueno, Joel Moody, que está dando la batalla en TikTok. De los pocos que está dando la batalla en TikTok. Mira. Buena pregunta. Mira, no es verdad que el unicitario tiene base bíblica. Sáquense eso de la cabeza. No tienen base bíblica. No pueden defenderlo. Primero, cuando se van al Antiguo Testamento, una rama de los unicitarios, porque esa es otra. El unicitarismo están divididísimos. No es monolítico, están ramificados y van subiendo de escalón hasta terminar, vuelvo y repito, negando que primero que Jesús es Dios y luego terminan diciendo que ni el Mesías es. Por ahí lo lleva el diablo a ellos. Pero el diablo tiene jugando pelota. Mi último video yo que se lo hice a Jairo Superior, dije, el Satanás lo tiene jugando ping pong a los unicitarios. Así mismo yo lo puse, entonces. Él no sabe ni qué hacer con ellos. Ya lo que no hace es. Bueno. Entonces hace moricueta como mono. Mira. Uno de los argumentos que yo una vez le dije al hermano Cristian, que le dije, Cristian, yo te cedo mi lugar para que tú debatas tú, porque yo sabía por dónde iba el asunto, para que debatas con los unicitarios. Llévalos a la profecía de Daniel. Llévalos a la profecía de Isaías. Y luego llévalos a la profecía de Oseas. Y solo con la de Daniel no saben qué decir. Ya, cuando ya no tienen respuesta, terminan diciendo que el Hijo del Hombre es el mismo anciano de días y que el mismo Hijo del Hombre va donde el mismo Hijo del Hombre, que es el mismo anciano de días, que va donde el mismo anciano de días. O sea, un desastre. Es verdad. O sea, por ahí andan esos videos. Es serio. O sea, es una disonancia cognitiva terrible, hablando bíblicamente, lamentablemente. Entonces, y Carlos, diste un puntazo ahí, y te voy a decir por qué. Porque si nosotros creemos, por ejemplo, en la encarnación del Hijo, es decir, que Él toma la naturaleza humana, habría de preguntarse, ¿Jesucristo comparte, por ejemplo, los elementos psicológicos de la naturaleza humana? Es decir, ¿Jesucristo era intuitivo o era contraintuitivo? Y cuando nosotros leemos los textos de la Biblia, una lectura así directa del texto, uno tendría que estar loco para pensar que Jesús estaba como piensan los unisectarios. Mira, si puedes poner, por ejemplo, esta diapositiva, Néstor, porque si no, tendríamos que hacer una lectura en clave del propio Jesús. Por ejemplo, decimos que algo es contraintuitivo cuando va en contra de lo que esperaríamos de nuestra intuición natural basada en la experiencia común o en cómo interpretamos la realidad. Pero resulta que Jesús les habla en parábolas, o sea, les habla en el lenguaje más sencillo a esta gente, porque esta gente no entiende. Entonces les dice, miren, pues la palabra es como el sembrador y esto, y las aves del cielo y la ramita. Pero si yo leo como los unisectarios, tengo que hacer una lectura contraintuitiva. Cuando leemos en la Biblia el término padre, debemos interpretarlo en el sentido intuitivo, no contraintuitivo. Jesucristo no se humanó en Marte o en Júpiter o allá con otras, se hizo hombre en el género humano, en el Homo sapiens, ¿no? Entonces, es decir, un padre es el que engendra a un hijo y sobre esa relación filial se crea una armonía basada en el amor. Yo no he visto jamás en la historia, de forma intuitiva, que un padre engendre a un padre, ¿no? En el sentido de que vayan a hacer lo mismo en el mismo sentido. Sería una contradicción lógica. Entonces, de ello se deriva junto a la madre lo que nosotros llamamos familia. Jesucristo tenía una familia aquí en la tierra, la llamada familia de Nazaret.
Pero ¿qué pasa si alguien me dice que el código fuente de mi computadora es en realidad es un padre? Eso es contraintuitivo, ¿no? Va en contra de la forma en que interpreto la realidad, de la forma en cómo me desenvuelvo en ella. Cuando yo leo la Biblia, cuando el cristiano lee la Biblia, debe leerla de forma intuitiva, por ejemplo, los evangelios, o de forma contraintuitiva. Cuando Jesús está orando al Padre, debe de hacer una lectura contraintuitiva. Juan escribió esos textos de forma contraintuitiva. Obviamente no, esa es una reverenda estupidez. O sea, eso no se puede seguir. Porque de esta forma no se pueden entender los evangelios a menos que tengas la clave contraintuitiva para interpretarlos. Es una locura. Estás hablando de judíos del primer siglo con un lenguaje parco de 20.000 palabras. O sea, no, es una tontería totalmente, ¿no? No, y no solamente eso, que ahora que tú acabas de mencionar el tema de lo contraintuitivo, justamente eso es otro punto para mostrar hasta qué grado se parece el católico romano con el unitario. Porque, obviamente, el católico romano es trinitario, pero el problema es la forma como leen el texto, el método de ser teológico. Porque cuando el católico romano te dice a ti que el pan se convierte en cuerpo, pero sigue siendo pan, está haciendo una lectura contraintuitiva. Contraintuitiva. Entonces, tienen un parecido enorme en la manera como desarrollan sus grupos sectarios y en la manera como hacen sus herejías o sus construcciones heréticas, porque toda herejía se construye sobre una lectura contraintuitiva del texto. Así que yo creo que por ahí está muy bien lo que tú acabas de avanzar. Sí, eso es un concepto muy gnóstico también, que nosotros tenemos el mensaje revelado y solo nosotros lo tenemos que entender. Ah, exactamente. Solo nuestro grupo lo entiende, ¿ves? Solo nosotros. Por eso dicen, se le reveló el nombre. ¿Sí han escuchado esa frasecita de los unisectarios? Sí. Es que no se te ha revelado el nombre, ¿no? Y los romanos también. Y los romanos también hacen eso también. Y mira, yo sé que eso les va a doler lo que estamos diciendo. Que nosotros somos parecidos a los católicos. Sí, leen la Biblia de forma contraintuitiva como lo lee el católico romano. Mira, de forma tal que incluso llegan a asumir que el padre y el hijo son, cuando el hijo le ora al padre, le está orando a sí mismo. Eso es una lectura contraintuitiva, tan contraintuitiva como suponer que el pan sigue siendo pan, aunque ahora es el cuerpo de Cristo. Por favor, o sea, una lectura contraintuitiva es una evidencia de cómo ustedes comparten con los católicos romanos la forma de construir herejías. Te voy, Néstor, si tú me lo permites, claro, te voy a poner un ejemplo de cómo ya el más alto nivel del unicitarismo va educando a personas que van entrando, haciendo preguntas a los mismos unicitarios, porque ellos captan trinitarios y los llevan al unicitarismo. Yo te voy a poner un ejemplo, si tú me lo permites. Sí, claro. Y esta persona, Jairo Superior, Jairo de la Cruz, él no es cualquier Juan de los Palotes. El tipo sabe hebreo, estudia bastante y se fue por la línea cabalística. Mira cómo él convence y mira lo terrible, lo fácil que es detectar esto, pero lo difícil que es cuando esas personas que no tienen dominio, que no tienen manejo. Déjame ver si yo encuentro acá a Jairo. Vamos a buscarlo aquí. Jairo. Mira, todo lo voy buscando. Quiero avanzar, que somos más de 1,000 personas conectadas. Vamos a llegar casi a 1,050 personas. Muchos oran al Padre. Otros. Mira la pregunta que le hace esta joven. Esta joven pasó de la Trinidad y cayó en la boca del lobo. Cayó en la boca del lobo. Una víctima, loco. Mira una víctima la pregunta que le hace. Y mira la respuesta que le dan estos farsantes. Mira, para que tú veas lo incoherente de sus enseñanzas. Escuchen. Maestro, mucho honor al Padre. Espérate, aguántate. Otros a Jesús. Sí, porque tienen que decirle maestro. Por ahí anda un... Rabí. Rabí, sí. ¿Qué de hacer para ganar la salvación? El que quiere debatir conmigo, Clavijo, que quiere debatir conmigo, es el maestro de las redes de un grupo. Es un maestro. Le topa la ropa y me sacó poder. No, pero escuchen la respuesta que le da el maestro a su pequeña saltamonte. Escuchen. Maestro, muchos oran al Padre, otros a Jesús y otros al Espíritu Santo. ¿Cómo sería lo correcto? El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si yo voy a imitar todo lo que Jesús hizo en la tierra, que es mi ejemplo a seguir, el modelo de mi fe, el Cristo encarnado, no tendré confusión. ¿A quién le oraba Jesús? Al Padre. ¿Con quién hablaba Jesús? Con el Padre. ¿A quién le pedía Jesús? Al Padre. ¿A quién le oró para que hiciera los milagros? Al Padre. Es simple. ¿Jesús se oró a sí mismo algún día? No. ¿Jesús mandó que oremos a él? No. Todo lo que le pidiera. ¿A quién? Al Padre. En mi nombre. ¿Qué cosa? Será.
¿Alguna vez usted oyó a Jesús orándole al Espíritu Santo? No. ¿A quién lo oró? Al Padre. O sea, si yo soy un imitador de Jesús, ¿a quién le voy a orar? Al Padre. ¿A quién voy a adorar? Al Padre. Entonces no soy yo que estoy perdido. Si yo sigo lo que dice la Biblia, todo lo que voy a hacer es con Él. Ahora pregúntame, ¿cómo uno de los principales unicitarios de Latinoamérica, uno de los maestros número uno de Latinoamérica, unicitario, por qué él habla así? ¿Tú sabes por qué? Porque él terminó negando que Jesús era Dios en la tierra. Terminó negando que para poder coordinar sus ideas, porque él, te repito, el tipo sabe hebreo. Yo debatí con él y me salió corriendo del canal. Con tres preguntas que le hice, me salió corriendo. Del concepto, o sea, hebreo. ¿Qué sabe hebreo? ¿Tú lo dices de forma sarcástica o qué? No. Mira, cuando él estaba en República Dominicana, él se graduó en la Universidad Teológica. Él se graduó donde tú, creo que tú llegaste a dar clases acá, me parece, Néstor, acá en la Universidad Teológica. Es el único. La Universidad Evangélica de República Dominicana. Sí, El hermano Julián Musa dio clases ahí. Yo di clases ahí. Lo que pasa es que él se fue por la línea judaizante. Fue subiendo de nivel. El tipo se reúne con los Piñeiros, con Mario Sabán, con los grandes cabalistas de Latinoamérica. Entonces, para poder coordinar sus ideas, miren cómo esta gente le predican y caen así redonditos los pentecostales. Al final, ellos dicen, mira, no podemos negar que hay una distinción. No podemos negar que el hijo estaba acá, hablaba con el padre. Eso no se puede negar. Bíblicamente no se puede negar. Lo que pasa es que Dios vino, se encarnó y dejó de ser Dios en la tierra. Y como dejó de ser Dios, él hablaba con un atributo en el cielo. Oye eso. Con un atributo, con el atributo de omnipresencia. Y el Padre era el atributo, pero Dios estaba en la tierra sin ser Dios. Wow. ¿Tú estás entendiendo? Para poder explicar eso. Mira, el único que no es dominicano aquí es Edgar, así que yo siento vergüenza. No, mira, no. Y a ver, la gente quizá no entiende. Mira la joyita que te tira Federico Falcón. No puedes explicar. ¿Esto es testigo de Jehová? La Trinidad. Por eso pidió ayuda a Moody's, que le apoye en la conversación con el unicitario. Y así quiso debatir con el griego apologeta. Pero los testigos de Jehová ven la distinción. Lo que pasa es que ellos dicen que Jesús es un Dios menor. Pero ellos ven la distinción. O sea, tú pones un testigo de Jehová con un unicitario a debatir y el testigo de Jehová le demuestra que son, o sea, dos personas. Hay una distinción, exactamente. Por lo menos sí, el testigo de Jehová dice, yo no me voy a dar un disparo en el cerebro y me voy a comer mis propias neuronas. No, porque el testigo de Jehová es más arriano. Correcto. Mientras que el unicitario es abeliano. Exacto. Así que, son dos seres heréticas diferentes. Mira, voy a decir dos cosas, creo, Néstor. A ver, yo no me sentiría para nada avergonzado de pedirle ayuda a mis amigos. O sea, somos cristianos, nos apoyamos, nos damos el espaldarazo. ¿Por qué debería sentirme avergonzado, no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a debatir, a veces le mando mis borradores a Néstor. O sea, eso a mí no es como que me afecte. Yo también. Eso, y si Joel Moody sabe más que yo, pues enhorabuena, ¿no? Lo segundo, hay que entender, por ejemplo, la distinción que se hace teológicamente entre lo que vendría siendo la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Exacto. La Trinidad ontológica es la forma en que se relacionan las tres personas de la divinidad entre ellas mismas como coiguales, cosustancia, etc. La Trinidad económica es la forma en que se relaciona esa Trinidad ontológica con su creación, es decir, con nosotros. En ese aspecto de la Trinidad económica va, por supuesto, el elemento litúrgico, que es la forma en que canalizamos nuestro sentimiento religioso a través justamente del dogma, del principio, de la doctrina, de la liturgia, etc. Cuando nosotros decimos que oramos al Padre por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo, no estamos diciendo para nada que el Hijo es inferior, el Espíritu está bajo el Hijo. Estamos apelando justamente al concepto de Trinidad económica, porque la Trinidad se relaciona con nosotros y en este contexto nosotros adoramos al Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. Pero si tú me preguntas, ¿adoras al Padre? Sí, adoro al Padre. ¿Adoras al Hijo? Sí, adoro al Hijo. ¿Adoras al Espíritu Santo? Sí, adoro al Espíritu Santo, porque ya estoy haciendo una declaración de la Trinidad ontológica. Entonces, son simplemente, otra vez, cuando los cristianos desconocen, por ejemplo, todo este desarrollo que hemos ido haciendo a través de los siglos, pues sí le sale un mentecato como este de Jairo, ¿no? Y te dice, no,
salvó, ¿a quién debe de orar? Pues debe de orar al Padre, ¿no? Y Jesús nunca oró al Padre porque era inferior, no era Dios. O sea, es una tontería, ¿ves? Porque como no tienen eclesiología y no tienen desarrollo soteriológico ni cristológico, dicen cualquier barrabasada, dicen, esto es así. Eso es biblicismo 1.0. Y los protestantes no hacemos biblicismo. Entonces nunca lo van a entender porque no tienen historia. Esa es la realidad. Pero ni haciendo biblicismo, Edgar, la Biblia no los apoya. Mira, si se van a Salmos, va a leer lo mismo que se da en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 es el texto que más pone a temblar a los unicitarios. ¿Por qué? Porque ese texto se conecta con una profecía en los Salmos. Entonces, cuando tú le dices, ¿qué está diciendo Hebreos acá? Los apóstoles, fundamento como los profetas, ¿qué están diciendo acá? Cuando Dios dice, mi hijo eres tú. ¿A quién llamó alguna vez Dios? Estoy parafraseando, déjame ver, yo creo que parafraseado que cuando dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién? El padre. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, eso es el Padre diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Quién le dice Dios al Hijo? El Padre. Por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, ¿quién? El Dios tuyo, ¿a quién? Al Hijo. Pero él le está diciendo al Hijo Dios. Entonces, ese tipo de textos no lo aguanta un unicitario. Y cuando viene, no, porque en el Antiguo Testamento todo tú dices, ahora vámonos al profeta que lo dijo. Y al profeta que lo dijo le dice exactamente lo mismo. El unicitario no tiene Biblia. Es un invento de... Imagínate, a veces yo creo que fueron los sionistas que se crearon ese grupo. Mira, déjame decir algo. Es importante. Me he dado cuenta que hay una necesidad enorme de saber hacer hermenéutica. Una necesidad enorme de saber hacer hermenéutica. Cuando, por ejemplo, yo escucho a Hugo cayendo en una comprensión inequívoca del término del término fe, por ejemplo, el término pistis, y reduciendo todos los conceptos que hay a un solo sentido, que eso es un error muy común en hermenéutica, o cuando yo veo a otro apologista haciendo algo parecido, tergiversando, tratando de justificarse a través del griego. Asimismo, cuando vemos a los unisectarios haciendo lo mismo, sin saber leer bien la Biblia, me lleva a mí a la necesidad de que nosotros debemos enseñar a la gente a saber cómo hacer hermenéutica. Por eso, en el ETR, en el Teólogo Responde, para los miembros vamos a tener a Jim Panayo, que va a dar unas clases de hermenéutica muy, muy buenas, porque yo creo que es necesario que eso se aprenda a hacer, porque si no, lamentablemente vamos a tener siempre esta misma problemática. Así que esto es importante, quiero anunciarlo a todos aquellos que quieran hacerse miembros del Teólogo Responde, y los que ya lo son, vamos a tener unas clases muy buenas de Jim Panayo, enseñando hermenéutica, y luego para todos los suscriptores vamos a tenerlo de invitado para que nos hable de los errores más comunes que se cometen en la hermenéutica y así podamos crecer, que ese siempre será el objetivo. No sé si quieren decir algo, pero quiero aprovechar antes de que digan que tenemos un anuncio de nuestros patrocinadores, así que voy a poner este anuncio y volvemos inmediatamente. ¿Estás cansado de escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago? Llegaron los Nestoritos, tan ricos que son únicos, que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates. Llegaron los Nestoritos, son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo. Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto exclusivo, solo apto para protestantes. Y ahora hay que decir que también la envidia de los unisectarios. Vamos. Mira, oye, mándame una caja de eso. Manda ahora para el debate con Guido, ahorita a las 7. Oye, Néstor, si puedes ponerle la diapositiva que tengo ahí. Sí, tú claro. Has dicho algo muy importante. No sé si te acuerdas del debate que tuve yo, por ejemplo, con este señor que hacía tipologías hasta de las piedras, ¿no? Este señor. Champaña, sí. Mira, el asunto con la hermenéutica. Cuando debatimos con los unisectarios, es que si tú les concedes que el debate se haga bajo sus términos, te vas a meter al lodo con ellos. Entonces el debate, la tesis o la forma en que llevas al debate tiene que tener siempre, básicamente, uno, el rol interpretativo de la Biblia, que es lo que nosotros llamamos sola escritura,
el rol eclesiológico, es decir, la iglesia tiene algún papel vinculante en el desarrollo de la teología, dos, y luego ahora sí, la interpretación gramatical histórica o histórico-gramatical o histórico-crítica, si quieres, ¿no? Pero no puedes dejar esas tres cosas porque ese es nuestro legado, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que dejar ese legado? A ver, cuando yo debato con católicos, yo echo mano de mi legado, yo echo mano de la escritura, yo echo mano de la tradición, de los padres de la iglesia y echo mano de la experiencia y la razón como el órgano que utilizo. Entonces, si yo dejo mi legado, yo voy a dejar que los católicos me destruyan. Por supuesto que no, es la reforma es riquísima, ¿no? Teológicamente, como para decir, no, ahí vamos a debatir en los términos sectarios. Bien, ahora lo que quería argumentar es contra lo que estamos diciendo de lo contraintuitivo. Esta manera típica de leer el Nuevo Testamento, de hablar, es por supuesto sumamente extraña si Jesús mismo es Dios Padre. Aquí lo dijo muy claro Carlos, ¿no? Si Jesús resulta que es el mismo Padre, entonces aquí ya tenemos una lectura contraintuitiva. Ellos leen estos textos de forma contraintuitiva. Pero si leen los textos de forma contraintuitiva, tenemos que concluir que tanto Juan como Pablo como Pedro escribieron los textos en llave contraintuitiva. Por lo tanto, la lectura normal del texto sería contraintuitiva y eso ya es ilógico, ¿no? Eso sería ilógico, porque nosotros partimos e interpretamos la realidad tal como la tenemos, no de la forma que queremos, de contraintuitiva. Bien. Si Jesús es de hecho el Padre, además del Hijo, surge otro hecho extraño sobre el patrón general de la enseñanza del Nuevo Testamento, porque Jesús nunca se refiere a mi Hijo de la misma manera que se refiere a mi Padre. Es decir, aunque la enseñanza de la unidad sostiene unánimemente que Jesús pudo en diferentes momentos hablar desde su naturaleza humana, Hijo o divina, Padre, como dicen los unisectarios, por alguna razón extraña, ¿no? Jesús nunca habló desde su perspectiva divina como Padre. Cuando Jesús habló desde su perspectiva divina, siempre habló como Hijo. Entonces ellos te van a decir, no, pues es que ahí él estaba como hijo enseñándonos cómo orar al Padre, ese Padre que él es. Eso no lo enseña el texto. Mira, 179 veces se presenta Jesús refiriéndose al Padre, mi Padre, tu Padre en los evangelios y en ningún momento se refiere a mi Hijo. O sea, no habla él como Padre nunca en el texto, ni a nada por el estilo como distinto del mismo. 40 veces en el Evangelio de Juan Jesús se refiere a sí mismo como enviado por el Padre, pero nunca se refiere a sí mismo como el Padre que envió al Hijo. La pregunta es, ¿cuál es la forma natural de leer el texto? ¿La contraintuitiva o la intuitiva? La intuitiva es la que nosotros día a día nos relacionamos con nuestros padres, nuestros nietos, nuestros hijos en las relaciones filiales. Entonces, la forma en que la Biblia habla es refiriéndose a Jesús como el Hijo de Dios y al Padre como alguien distinto de Jesús el Hijo. Al menos 200 veces Jesucristo es llamado Hijo y 50 veces en el mismo texto está yuxtapuesta, ¿no? Padre e Hijo. Entonces, si nosotros leemos a la luz de estos hechos, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, no es de extrañar que la frase unisectaria Jesús es el Padre suena tan extraña, no solamente para nosotros, sino para los cristianos del primer y segundo siglo, que tenían sus oídos entrenados conforme a lo que extraían de las Escrituras. Por ejemplo, Hipólito, noten lo que dice Hipólito, dice, Noeto, siendo de nacimiento un nativo de Esmirna y un hombre adicto al parloteo, temerario, así como astuto, introdujo entre nosotros esta herejía, así como la introducen ahorita los unisectarios. Noeto afirma que hay un solo Padre y Dios del universo y que Él hizo todas las cosas. Pero este hereje también alega que el Padre ha sido engendrado cuando no es generado, sino engendrado cuando nace una virgen. Los noetianos suponen que este mismo Padre se llama Hijo y viceversa. Hipólito de Roma ya estaba debatiendo a estos herejes en el segundo siglo. Entonces, o estás del lado de Hipólito, o estás del lado de los herejes, o estás del lado de la lectura intuitiva del texto, o la lectura contraintuitiva, o estás del lado de la lectura natural del texto, o de la lectura en llave, compleja del texto. Último, según Hipólito, Noeto y su hermano se creían ellos mismos Moisés y Aarón. Y predicaban el modalismo diciendo que Cristo era el Padre mismo y que el Padre mismo nació y sufrió y murió. Esto se llama patripacial. ¿Y cómo se llama? Patripacionismo. Sí, que el Padre sufre, ¿no? Fueron condenados en Nicea primero también, así un concilio ecuménico de todas las representaciones de la iglesia, por cierto. Estas fueron las dos razones por las que el presbítero de Esmirna lo expulsó de la iglesia junto con sus seguidores. Calixto siguió la herejía de estos noetianos, hay que decir aquí a los católicos que Calixto pues era obispo de Roma, reconoció que hay un Padre y Dios llamado por el nombre del Hijo, sin embargo que en sustancia él es un espíritu.
Y aunque él está dispuesto a mantener que aquel que fue visto en la carne y fue crucificado es el Hijo, también afirma que era el Padre quien moraba en el cuerpo del Hijo. Entonces, si te fijas, es una lectura atípica del texto, es una eiseges, es una lectura contraintuitiva y es una lectura que se rompe totalmente con la lectura natural desde los primeros siglos de la Iglesia. Así que si quieres quitarlo. No, eso es así, eso es así. Entonces, por esas razones que obviamente nosotros tenemos siempre que condenarla, porque es una condena que se ha hecho desde el principio. Y por favor, que no caigan en la estupidez de decir, ah, pues ustedes están razonando como católicos. No, ustedes están interpretando como católicos, porque justamente el catolicismo romano se ha ido desvirtuando de estas realidades justamente por el hecho de que han querido interpretar de forma alegórica a conveniencia y como les da su gana, de forma libre. Y leyendo de forma contraintuitiva. Así mismo ocurre justamente con los unisectarios. Así que otra vez repetimos, esta es una herejía condenada y nosotros tenemos que mantener esa condena porque no vamos a caer en el error de construir el templo junto con los samaritanos, porque no tiene nada que ver con nosotros. No sé si Apo o Carlos quieran decir algo. Sí, yo quisiera, porque mira, estos programas a mí me causan mucha alegría, como te dije a la entrada, porque son programas motivacionales, hablando bíblicamente. Porque nosotros nos olvidamos un poquito de estos otros peligros que andan. O sea, nosotros estamos para hacer apologética y abarcar lo más posible, defendiendo el evangelio desde nuestra postura, que consideramos y estamos plenamente confiados de que es la postura correcta, la evangélica, en la estructura general, más apegada a las escrituras, a los principios fundamentales, que son las cinco solas, aunque nosotros, cada una de ellas, la sigamos estudiando y profundizando, pero en los puntos esenciales estamos todos de acuerdo. Y eso es lo que importa acá. Yo quiero mostrar un poquito, si me lo permite, Néstor, y claro. ¿Cómo están trabajando algunos de nuestros hermanos? Porque hay que dar honra a quien honra merece, porque está el doctor Enuel. Mira, dejando el pellejo en TikTok, el hermano Joel Moody. Yo quiero poner, a ver, otro ejemplo más de cómo están trabajando los hermanos en TikTok, que dicho sea de paso, TikTok es la plataforma muy, muy extensiva. Llega muchísima gente, más que YouTube, Facebook. TikTok es increíble. El diablo tiene a TikTok dándole con todo lo que da. Entonces, de hecho, entiendo que los universitarios están explotando más en TikTok, ¿verdad? Oh, sí, claro. Y yo me he topado con hermanas y hermanos trinitarios que se dejan embobar. Ay, mire, es verdad. Baruch Hashem Adonai, Elohim Ejad. Y se van por ahí. Y Bará Tov. Y Mesel Tov. Y comienzan a decir un montón de cosas en hebreo que yo creo que ni ellos le entienden. Vamos a escuchar un poco, a ver si se escucha un momentico acá cómo defiende el hermano Joel Moody y algunos otros hermanos. Adelante. Bueno, justamente este es uno de los textos bíblicos que claramente prueban, ¿verdad?, de que Cristo, como lo dice el credo, citaste el credo, y justamente este es uno de los textos que prueba engendrado en la eternidad. Juan capítulo 8, versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió Cristo? De Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del Padre. De Él ha salido y he venido, que no he venido de mí mismo, dice claramente en Juan capítulo 8, versículo 42, e incluso en Juan capítulo 16, versículo. Voy a hacer un stop ahí. ¿Cuál es esa carita que se ve tiernita y la amamos en el amor de Cristo y la queremos como una amiga? A ella no le gusta la teología, Carlos. No le gusta la teología. Esa es una... Yo la entiendo así, con todo respeto, ¿verdad? Una sacerdotisa del unicitarismo, porque pocas mujeres defienden con tanta vehemencia una posición, o sea, están entregados a eso en las redes sociales, lo cual tienen todo el derecho, pero lo van a refutar con las escrituras. Versículo 28, Jesucristo dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. O sea que lo que dijo Jesucristo era literal. No habló alegorías, no dijo cosas que no se puedan entender. Cristo dijo, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo al mundo y voy al Padre.
¿Y qué le dijeron sus discípulos? Versículo 29 de Juan 16. He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Si no es alegoría y está hablando claro, es porque Cristo fue engendrado por el Padre en la eternidad. Eso es el texto bíblico claramente. La evidencia bíblica es aplastante y nadie va a poder refutar a la palabra de Dios. Entonces, claramente, ¿verdad? Eso es lo que está diciéndonos el texto. Yo lo voy a dejar ahí. Ahí estaba Joel Moody, uno de los hermanos y otros hermanos más, enfrentando esa camada. Y cuando le dan esos textos bíblicos, lo que hace es que se ríen, sudan, se pasan la mano por el pelo, o sea, se topan el cuerpo. Pero por eso es que yo digo que no tienen fundamento bíblico. No, o sea, la defensa unicitaria no es bíblica. Si un hermano va con la Biblia, mira, vamos con la Biblia, ven, abre. Ah, no, que los padres apostólicos, que son católicos, te los presto, mira, vamos a guardarlo por un momento. Aunque te lo voy a prestar por un momento, ven, ahora vamos a la Biblia. Ok, ya no tienes nada en la Biblia. Ahora vamos a nuestros hermanos, los padres apostólicos que estuvieron a partir del siglo II, siglo III. Vamos, ahora vámonos ahí. Y peor todavía, yo he visto unicitarios utilizar a Ireneo de Lyon como que Ireneo de Lyon era unicitario. Oh, o sea, de hecho, el señor Evangelio Falaz me acaba de hacer la invitación a debatir que Ireneo era unisectario, dice. No, una locura. Le digo, mira. No, y también que defendía el papado y los católicos romanos también. Yo creo que el problema, por ejemplo, de los unisectarios lo ha dejado muy claro Iracema, ¿no? Si quieres poner ahí, mi querido Néstor, para que la gente se dé cuenta porque ellos realmente están sumamente errados. Y solo sabes de teología, no sabes nada del evangelio. No, al contrario. Al contrario, yo estoy en contra de la teología y más de la teología sistemática. Entonces, pues, ¿cómo les ayudamos, no? ¿Cómo les ayudamos si ellos mismos declaran estar en contra de la teología cuando, a ver, la etimología de la palabra teología es teos logos, el estudio de Dios? Pues, ¿cómo vas tú a Dios si te opones a la teología? Pues es ridículo, ¿no? Es totalmente ridículo. Wow, tremendo esa parte. Entonces, me llama la atención lo que ustedes están diciendo, porque justamente cuando yo me pongo a analizar los documentos como tal, noto siempre que lo que le falta, y otra vez lo voy a repetir, para que se le grabe a toda la audiencia, a más de casi 1,100 personas conectadas, otra vez lo repito. Uno, es un problema conceptual porque están atacando muñecos de paja, no saben definir la Trinidad. Dos, el problema histórico. No, la historia no los ayuda. Porque históricamente los documentos del siglo I muestran que los cristianos tienen esa conciencia trinitaria. Número tres, tampoco tienen un apoyo dogmático, porque todos los concilios a los que los protestantes también nos afiliamos están en contra de ellos. Eso no tiene nada que ver con la cuestión de Babilonia, que eso es un disparate, que simplemente se convierte en un ad hominem ante la notable falta de evidencia y apoyo que tienen. Y lo más importante, no los apoya la Biblia. La Biblia en la que tanto se apelan respaldar, no los apoya. Por ejemplo, el Salmo 2 es un salmo netamente trinitario. O sea, quien lee el Salmo 2, claro, tiene que decir, no. Aquí hay algo importantísimo. A partir del versículo 7, cuando justamente en el Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese término es importantísimo ahí. Yo te he engendrado hoy. Que cuando leemos en el hebreo, justamente el concepto de engendrar es producir uno igual a él. O sea, pero alguien que es engendrado eternamente, porque la idea es que replica la misma imagen del padre. De ahí yo publicar el decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién es ese? Bueno, ese es Cristo, de acuerdo al autor de Hebreos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y luego en el versículo 12, honrad al hijo, para que no se enoje. Honrad al hijo. Y la palabra honrada, que es la palabra besar, como reconocer que es la autoridad máxima. Claro. Entonces, claro que el texto dentro de las escrituras, incluso nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento ese punto. Y la otra cosa que yo quería compartirles es, del tratado en el Talmud de Jerusalén tenemos el tratado de Berajot 12D y 13A, donde presentan un interesante debate entre un judío cristiano del siglo I con un rabino que se llamaba Simlai. Escuchen esto es importantísimo. Repito otra vez, se encuentra en el Berajot 12D y 13A. Los minim, que son los cristianos, preguntaron a Rabí Simlai, oigan bien,
¿cuántos dioses habían creado al mundo? Les dijo el rabí Simlai. A mí me preguntáis, preguntad más bien al primer hombre. Según está escrito, pregunta sobre los días de antaño que fueron antes de ti, cuando Dios creó al hombre sobre la tierra. No está escrito crearon, sino creó. Le dijeron, está escrito en el principio, Elohim creó. Él les dijo, está escrito crearon, solo está escrito creó. ¿Van viendo la relación? Claro. Los cristianos le están utilizando el argumento del Elohim para mostrar que hay una pluralidad en Dios. O sea, Dios es una unidad compuesta, ¿verdad? Entonces utilizan el argumento del Elohim, que es un argumento trinitario. Y él dice, no, pero que está escrito creó, no crearon. Rabí Simlai dijo, en todos los pasajes donde los minim, le hace cristianos, se equivocan, se halla cerca la respuesta. Ellos, los minim, los cristianos, regresaron y le preguntaron, ¿y qué de lo que está escrito? Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Otro argumento trinitario. Les dijo, aquí no está escrito crearon al hombre a su imagen, sino Dios creó al hombre a su imagen. Nótese cómo el rabino está siendo vapuleado con los mismos textos bíblicos y simplemente se está cerrando en una lectura simplista del texto, desconociendo todas las implicaciones de la pluralidad que existen ahí. Entonces les dice eso. Les dijo, aquí no está escrito crearon al hombre a su imagen, sino Dios creó al hombre a su imagen. Sus discípulos, entonces los minim se fueron, los cristianos se fueron, el debate se acabó, el tipo lo zanjó ahí. Ahí dice, creó, no crearon. Los discípulos del rabino le dijeron, rabí, a esos hombres los has echado recurriendo a un argumento débil. Los mismos discípulos judíos, de acuerdo al tratado de Brajó, los mismos discípulos del rabino dicen, ese argumento que usted utilizó es muy débil, usted los echó. Pero ¿qué nos dices a nosotros? Danos un argumento más sólido a nosotros. Le están reclamando sus propios alumnos. Les dijo, oigan cuál fue la respuesta que les dio. Al principio Adán fue creado del polvo y Eva fue creada de Adán. De Adán en adelante es a nuestra imagen y semejanza. Es imposible para el hombre existir sin mujer y es imposible para la mujer existir sin hombre y es imposible para ambos existir sin la Shejina. Le salió con otro tema. No les volvió a tratar el punto porque él no tenía un argumento más sólido para rebatir la Trinidad. Señores, eso es un tratado talmúdico. Buenísimo. Tú te fuiste adelante. Trinidad. Señor, mensaje, Néstor, te dejé un mensaje en el chat privado. Léelo, por favor. Sí. Me fuiste adelante porque yo voy a usar esos argumentos que dentro del Talmud está la Trinidad. Porque el Talmud es una recopilación de varias escuelas rabínicas de interpretación. Y había una escuela que interpretaba al Elohim de esa manera. Y lo tiene en el Talmud. Si puedes poner mi diapositiva aquí, Néstor. Claro que sí. Mira. Claro que sí. No sé si achicaste también el chat que te envié. Acuérdate que sí, ya le vamos a dar entrada a... Esta diapositiva, ¿verdad? Sí. Okay. Esta distinción que nosotros encontramos en las escrituras, otra vez de una lectura normal, natural del texto, vamos a encontrar que Jesús se le llama explícitamente el Hijo más de 200 veces en el Nuevo Testamento y nunca se le llama Padre, ¿no? Más de 200 veces Jesús u otra persona se refiere al Padre como si fuera algo distinto a él. De hecho, esa es la lectura natural del texto. ¿Qué te va a decir el unisectario? Pues que en realidad Jesús está enseñándoles a las personas cómo orar en esa abstracción semántica de que el Padre, pues en realidad él es el Padre y les está dando como una enseñanza futura de cómo él... Es una estupidez, ¿no? Pero resulta que nosotros encontramos también más de 50 veces una yuxtaposición entre Jesús y el Padre. Otra vez, la lectura natural. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una lectura de dos personas. Pablo o está dándonos una lectura natural del texto o Pablo está igual de marihuano que los unisectarios, ¿no? Diciéndonos que aquí esta es una sola persona, que no existen dos personas, que en realidad cuando dice Padre está hablando de Jesús, pero aquí dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces no se puede. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay otra yuxtaposición nuevamente. Sino por Jesucristo y el Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos. Miren, es mucho más fácil que el testigo de Jehová se meta al debate y te diga, sí hay dos personas, a que el unisectario defienda esto.
Exacto. Porque la lectura natural del texto no te permite hacer esto, ¿no? Ante el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Jesucristo, Dios Padre. No, eso no dice el texto. Hay una distinción de personas, ¿no? La construcción gramatical del texto no permite hacer esas tonterías, ¿no? Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, dice acá Juan, ¿no? Pero si Juan fuera unisectario, nos tendría que decir, nuestra comunión es con el Padre, que es el Hijo. Y eso no nos dice Juan. Juan, exacto, en todos sus evangelios hace una distinción de las dos personas. ¿Pero qué nos dicen los unisectarios? Que Jesucristo es el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que leer a Juan como unisectario, ¿no? Ah, entonces lo que Juan está tratando de decirnos es que en realidad Jesucristo es el Padre. Pero es que no se nos ha revelado, se nos tiene que revelar esto, ¿no? Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Pero Jesús es el Padre. No, dice, al abogado que tenemos es a Jesucristo el justo, para con el Padre, el pros nuevamente, ¿no? De frente al Padre es Jesucristo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo. No dice de Dios Padre Jesucristo, no. La distinción nuevamente entre las personas es clarísima en el texto, ¿no? Entonces, mientras estas distinciones estén, no podemos hacer una lectura contraintuitiva del texto. A menos que todos nos mintieron, y es lo que nos dicen los unisectarios, todos nos mintieron por 2000 años y eso no se deduce del texto, ¿no? Si quieres, quítala ya, querido Néstor. Excelente, excelente. Está buenísimo. Por cierto, quiero dar la bienvenida aquí al reverendo Gabriel Burgueño. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Néstor, Edgar y todos los que están presentes por hacerme parte de esto, de este momento, ¿no? En cuanto a los unicitarios. Bien, me siento muy bien. Gracias. Está muy interesante lo que están hablando. Excelente, excelente. Bueno, señores, ya casi estamos llegando a la recta final porque esto ha sido muy interesante y creo que es un programa que debería tener una segunda parte. Por ejemplo, ahí hay quien está preguntando, definan la Trinidad, como si estuviese tratando de presentar una pregunta que nos ponga en aprietos, sin darse cuenta que por supuesto que tenemos una correcta definición, no solamente dogmática, sino bíblica de la Trinidad. Pero claro, estamos llegando a la recta final de este programa. Y obviamente queremos dejar también unas reflexiones consabidas. Así que no sé si ustedes quieren avanzar algo antes de poder hacer una presentación a toda nuestra audiencia de un gran apoyo que queremos hacer con el trabajo que está haciendo nuestro querido hermano Gabriel Burgueño. Así que no sé si ustedes quieren decir algo antes de partir al cierre. Sí, cerramos. Vamos a cerrar. Yo creo que, a ver, de todo lo que hemos dicho, se pueden rescatar, por lo menos desde mi parte, tres cosas, ¿no? Entender correctamente el principio de sola escritura, con el rol interpretativo, por supuesto, o soporte hermenéutico de la tradición y la eclesiología. Segundo, no desprenderse del legado histórico de nuestra fe, porque los reformadores jamás lo hicieron. La idea de los reformadores no era crear una nueva iglesia, sino reformar la iglesia. En ese sentido, los que se fueron, por un lado fueron los papistas, ¿no? En ese caso. Y podemos decir que hay dos extremos aquí, ¿no? En el quehacer teológico, tanto de Roma como de las sectas. Unos añaden, otros quitan. Mientras tú te declares reformado, creo que si eres fiel a esos principios, esos postulados, vas a estar bien. Ahora, más allá de eso, creo que también hay una advertencia, sobre todo para los grupos pentecostales que son los más vulnerables, no para aquellos que han delimitado a través de confesiones, credos, principios, disciplinas, sino para aquellos grupos que son vulnerables en el sentido de su quehacer teológico, pentecostales, carismáticos, que aún siendo trinitarios no tienen bien definidos, incluso sus pastores, cómo defender, cómo presentar, cómo enseñar a su pueblo, ¿no? Y por ahí se les meten los judíos, luego andan tocando chofares y terminan abrazando sectarismos. Entonces, sí, yo por mi parte hago un llamado a redoblar esfuerzos, toda la Alianza Evangélica a redoblar esfuerzos, porque hay que decir dos cosas. Uno de los grupos que más crece es el pentecostalismo y es uno de los grupos que más se le infiltran. Están los G12, está el movimiento profético apostólico, están los movimientos neopentecostales, están los movimientos unisectarios que se han infiltrado específicamente en el pentecostalismo. Así que, ojo ahí. Excelente. Sí, hermanos, respecto a esto, yo los vengo escuchando hace rato y ese es el grave problema, ¿no? Que veo en este tipo de resurgir de la secta unicitaria, es la desvinculación que se tiene con la idea o con el concepto de un Dios providente, un Dios que actúa en la historia y que por lo tanto permanece en la iglesia y es guía de la iglesia, ¿no? A veces, uno, yo sé que vamos a los textos y hacemos exégesis para combatir cara a cara con los teólogos unicitarios o con los que defienden la unicidad, pero más pastoralmente me parece que la idea es demostrar a los, principalmente a los pentecostales, que son, como dice Edgar, los reos de estas sectas, es que es mucho más sencillo, es entender que si Dios actúa en la historia,
como lo hizo en el Antiguo Testamento, en el proceso histórico de Israel, posteriormente en el proceso de la Iglesia, en el proceso del canon bíblico. Si Dios actúa en la historia, entonces, ¿por qué va a desproteger a la Iglesia, ¿no?, en el sentido teológico? Si el cristianismo ha tenido sus concilios, ha tenido sus debates, ha tenido sus teólogos, se han propuesto estas ideas respecto a la Trinidad o a la persona de Jesús, y han sido rechazadas, han sido puestas como anatema, y la Iglesia ha confesado siempre la fe trinitaria. O sea, o Dios abandona a su pueblo y a su Iglesia, y simplemente tiene la salvación supeditada a un pequeño grupo de iluminados que resurgen esto muchos siglos después, o la Iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo en materia de moral y en materia de fe. Entonces, me parece que esa comezón de oír de la que se habla en las cartas, esa comezón de oír de muchos, los lleva justamente a apasionarse por cuestiones que ya están zanjadas para la Iglesia, ¿no? Me parece que la discusión de los creyentes hoy tiene que ser otra, no estos temas que ya la Iglesia se declaró y que la Iglesia viene profesando, independientemente de la denominación. Porque claro, todos los protestantes, ya sean del protestantismo histórico o evangélicos, confiesan la fe trinitaria. Entonces, o toda la Iglesia está equivocada y ellos son unos iluminados, o los que realmente tienen que ponerse a revisar son ellos, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental para el creyente de a pie, para no dejarse engañar. Dios actúa en la historia, cuida a su Iglesia, y su Iglesia ya ha determinado cuáles son las doctrinas fundamentales, la cual el cristiano no puede negar. Desde allí podemos hablar de teología lo que quieran, pero las doctrinas fundamentales están ahí para ser creídas y para ser predicadas y enseñadas, ¿no? Así que bueno, eso quería decir nomás. Excelente, y por supuesto, como muy bien dejó aclarado el reverendo Gabriel, para que no pongan palabras en su boca algunos católicos que se encuentran por acá romanos, recuerden que Dios no desampara su Iglesia, pero no reduzcan Iglesia a la sede de Roma. Sin su duda. Iglesia trasciende más allá de eso. Pero Carlos, Roma no llega ni a sede. Roma no llega ni a sede. Yo lo siento. Fíjate que algunos dicen, por ejemplo, que el término católico le pertenece a Roma, ¿no? Pregúntenle a un luterano, qué pensaba Lutero del término católico, ¿no? Ellos se declaran la Iglesia católica, los protestantes en el mejor sentido de la palabra somos católicos, ¿no? Porque pertenecemos a un legado universal. Entonces, la Reforma jamás te va a conceder, la Reforma ninguno, ni Calvino ni Lutero te van a conceder que ellos formaron una nueva Iglesia. Ellos nunca te van a conceder eso, ¿no? Ellos son la Iglesia católica. Y de ahí todas las comunidades, como dijo Gabriel, es verdad, que derivan de la Reforma Protestante, mantienen el legado fundamental de las doctrinas que ya fueron justamente consolidadas en esa Iglesia, en ese Dios que actúa en la Iglesia a través de la historia, a través de los siglos. Excelente. Carlos, para que tú des tu reflexión. Sí, bueno, gracias, mis hermanos, por la oportunidad de compartir este tema. Me apasiona también los unicitarios. Yo dije, me siento solo, abandonado, pero ahí salió Edgar con los cañones, se sumó Néstor, se sumó Apoloco. Acá en Dominicana se sumó el pastor Joel Michelén, que está dando unas homilías en contra del unicitarismo, el doctor Miguel Núñez, Julián Musa, o sea, no estamos callados. Es dominicano también. Correcto, exactamente. Joel Moody, el doctor Enuel, por allá hay un buen equipo de hermanos en TikTok, o sea, no estamos callados. Y estoy de acuerdo con el reverendo, nuestro hermano Gabriel Burgueño, de que esto ya está establecido. Nosotros que tenemos que predicarlo, pero si salen estos como salieron en el primer, porque salieron en el primer siglo, siguieron en el segundo, también fueron refutados por nuestros hermanos del primer y segundo siglo, y seguiremos haciéndolo hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, que los agarre a ellos confesados, como dice un adagio romanista, ¿no? Se lo tomamos prestado, perdónenos los romanos, ¿verdad? Se lo tomamos prestado. Que Dios los agarre a ellos, reconociendo a Dios en su plenitud correctamente, porque si los agarró fuera de eso, no van a ir al reino de los cielos, lamentablemente. Los amamos en el amor de Cristo, y esperemos que estos debates que vienen, pues ayuden a muchos de ellos que lo siguen, e incluso a sus líderes, para que la gracia de Dios pues llegue a sus vidas. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias. Excelente. Apo, te escuchamos. Sí, mira, yo voy a decir lo siguiente, y es que es compleja el trinitarismo. Nadie quita ese concepto y la complejidad que tiene. De hecho, es uno de los temas que menos me gusta debatir, porque es un misterio y la misma Biblia lo concede. La misma Biblia dice esto no lo podemos entender a conciencia. Entonces, mira, tenemos la tendencia a mirar que la doctrina de la Trinidad
enseña que Dios es tres personas. Y no, no es eso. Pero la palabra trino dice que no solo que Dios es una, son tres personas, sino también que es tres en una. O sea, el concepto de la Trinidad se une en un concepto unitario, o sea, un solo triángulo perfecto, una armonía que es equilibrada. Y ahí es donde viene el concepto de que las analogías son tan complejas para hacer entender este concepto. No, mira, usamos la analogía del agua y es malísima. Usamos la analogía de la luz con los tres colores y también es mala. Entonces, nadie quita que sea compleja de defender. Ahora, la Biblia es clara y dice que hay tres personas en uno. La Biblia es clara y no podemos quitar ni restar, que eso es lo que hace el unicitario, que solo coge pasajes selectivos y los separa del texto en contexto. Entonces, yo pienso que es peligroso, muy peligroso el unicitarismo, porque está tocando la soteriología, literalmente la salvación, ahí se está jugando con la salvación. Por ejemplo, María no es soteriología, el Papa no es soteriología, para el romano sí, pero no para el mundo y la Iglesia Universal. Y yo pienso que es peligroso este del unicitarismo. Así que les deseo que lean teología sistemática. Hay una chica que no le gusta leer teología, pero bueno, creo que sí, es necesario. Excelente, excelente. En ese punto, y ya mi reflexión también sería la siguiente, otra vez lo repito, que quede grabado y que quede constancia. El unisectarismo tiene un problema conceptual porque no sabe definir la Trinidad y está atacando muñecos de paja. Tiene un problema histórico porque la historia no lo apoya y acabamos de ver evidencias aquí. Tiene un problema dogmático porque se desliga de los concilios históricos a los cuales nosotros como protestantes también nos hemos ligado. Y finalmente tiene un problema bíblico porque tampoco lo apoya la escritura. Que haya una dificultad para poder entender la comprensión magnánima de lo que la Trinidad es, bueno, todas las doctrinas claves tienen ese problema porque son elementos trascendentes. Y sin embargo, a pesar de ello, nosotros tenemos muy buenos fractales. Alguien me dio, fue un gran amigo, un pensador nato, él está, por cierto, escribiendo un libro sobre soteriología, un gran amigo, él me dijo una vez un ejemplo que ilustraba muy bien lo que la Trinidad era, y era tomando el Sol. El Sol es un fractal de la Trinidad excelente. ¿Por qué? Porque dentro del Sol ocurre lo mismo que internamente vemos ocurre dentro de la Deidad. Es decir, un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno colisionan y generan un átomo de helio, liberando una cantidad de energía que nosotros llamamos combustión nuclear, claro. Excelente. Lo mismo sucede con la Deidad. El Padre y el Hijo, unidos, generan al Espíritu, o en este caso, unidos, generan el desarrollo. No quiero que tampoco el término generar implique problema para la gente, pero generan al Espíritu de Dios y con ello desarrollan o liberan una cantidad de energía que nosotros llamamos omnipotencia. O sea, esa imagen es muy interesante de lo que tiene que ver con la explicación de los fractales y la famosa teología de los fractales para explicar la Trinidad. Y hay muchísimos elementos más, pero para la sí, gente... Sí, porque los fractales se mantienen existiendo en el desarrollo químico. No es que crean al Espíritu Santo. Yo había escuchado ese ejemplo. Porque se mantienen en la generación de poder, los elementos químicos se mantienen. No es que surge uno, sino que están ahí, solo que en la combustión termodinámica para la... Los liberan. Un átomo de hidrógeno y otro de hidrógeno liberan al helio. El Padre y el Hijo liberan al Espíritu. Y es son así. los primeros elementos del universo. El ejemplo. No, y es bellísima, porque también nos habla justamente de cómo la fractalidad de la Trinidad se puede vislumbrar en la realidad óntica y en la realidad cosmológica. Así que yo creo que por ahí se puede estipular ese punto para aquellos que tienen dudas al respecto. Y finalmente, también está este otro hecho, y es que cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de Dios como ser ontológico. Si Dios es ontológicamente mayor a mí, no hay ningún problema en que sea tres en uno. No hay ningún problema en que haya tres personas en una sola realidad ontológica. Y que la ontología de la Deidad se defina justamente en base a esas tres personas,
sin que haya una división de la persona, es decir, que no estamos separando a las personas ni estamos confundiendo la sustancia. Yo creo que por ahí eso se puede explicar con mucha más amplitud. Dicho esto, señores, hemos llegado al final de esta parte. No se vayan, no se nos muevan, porque tenemos una sorpresa. Oigan, tenemos una sorpresa y también tenemos un anuncio que queremos darles. Así que venid. Lo que estabas esperando para poder disfrutar los debates con tu grupo de amigos, llegaron Nestoritos. Debo dejar que la Biblia me confronte y no yo confrontar la Biblia. ¿Estás de acuerdo con esa frase o no? Pues yo no estaría en desacuerdo con esa frase, como en la postura que le hago, ¿no? Eso se llama sola escritura. ¡Atrapada! Un sabor increíble. No podrás parar de comer Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto apto solo para protectores. Su consumo puede dañar a detractores de la sana doctrina. Y eso, que viene otro comercial sorpresa por ahí. Señores, queremos anunciarles que mañana a las 23 horas en Chile, en el canal de Steven, se va a tener un live orando por los hermanos de la Alianza Evangélica. Así que les animamos a que puedan estar ahí todos y compartir esa parte. Bueno, tenemos a nuestro hermano Gabriel Burgueño y queremos aprovechar la oportunidad para que tú presentes un proyecto muy interesante que queremos que la audiencia conozca. Así que, Gabriel, los micrófonos son tuyos. Bien, queridos hermanos, gracias entonces por esta oportunidad. Los que no me conocen, algunos me conocerán, otros no. Yo soy pastor luterano y hace aproximadamente cerca de 4 años, plantamos una misión aquí en la ciudad de Mar del Plata. Yo soy argentino, la ciudad donde yo nací. Plantamos una misión en plena pandemia, un contexto bastante complicado y en un barrio justamente también bastante complejo, un barrio muy marginal, muy periférico. Plantamos así una misión con la intención justamente de llevar la palabra de Dios, de llevar el evangelio a las personas que estaban allí. Bueno, el contexto claramente nos muestra que hay no solamente pobreza material, una pobreza estructural, por así decirlo, sino que hay una pobreza moral y ética muy importante, que siempre, muchas veces van de la mano, ¿no? Y también una pobreza espiritual, porque esos lugares son propicios a los oscurantismos, propicios a la idolatría, ¿no? Aquí está muy en boga el Gauchito Gil, San La Muerte, que son los, digamos, podemos decir, los santos de los criminales, aquellos que se dedican a la venta de estupefacientes o que se dedican a la delincuencia. Entonces, en ese contexto, nosotros entramos al barrio desde nuestra fe, yo, como les digo, luteranos, y plantamos una misión justamente en la casa de una mujer que estaba con arresto domiciliario. Empezamos a llevar la palabra allí, muy precario todo, y allí vimos el respaldo de Dios y seguimos creciendo, ¿no? Había muchos chicos, muchos pequeñitos, y vimos que por ahí era el trabajo que Dios nos estaba haciendo hacer. Pero, ¿qué pasaba? Claro, como había mucha necesidad, entendimos que también teníamos que llevar, aparte de la palabra de Dios, del alimento espiritual, también poder llevar el alimento material para que esos chicos participaran de ello. Así que empezamos con meriendas, empezamos a cocinar, empezamos a fomentar un comedor y la misión empezó a crecer. Empezamos a ver el respaldo de Dios, pero como empezó a crecer, también empezó a desbordar, primero en la necesidad de gente que nos ayude y también en la cuestión material, ¿no? En la cuestión de poder financiar todo eso que estábamos haciendo. Y recuerdo que en ese momento nosotros no sabíamos cómo íbamos a seguir adelante, porque nosotros éramos muy poquitos y llevaba mucho dinero, y un hermano se contacta conmigo, que no lo conocía, y me ofrece enviarme una ofrenda para poder utilizar ahí para el tema de la leche y la comida, ¿no? Y él me dio la idea de buscar patrocinadores por fuera de la iglesia para que nos ayudaran a seguir creciendo con la misión. Así que implementamos ese sistema que nos ofreció, que nos planteó este hermano, y comenzamos a buscar patrocinadores que nos ayudaran a poder extendernos, o sea, poder conseguir un lugar propio, salir de la casa prestada, conseguir un lugar propio y seguir desarrollando y extendiendo nuestras actividades. Y claro, bueno, empezamos a desarrollar esos patrocinadores y así sostuvimos durante estos 3-4 años la misión, que fue creciendo, y tenemos un grupo de chicos de más o menos de 30 jóvenes y los adultos que vienen detrás, porque vienen sus abuelos, sus tíos, sus padres, ¿no? Van viniendo a la misión y comparten no solamente la catequesis que damos, los sábados tenemos escuelita bíblica y los domingos tenemos los cultos, ¿no? Que son habituales de la iglesia cristiana. Entonces, la verdad que la situación en Argentina
es muy difícil, como sabrán muchos de ustedes, los que están actualizados en temas geopolíticos, sabrán que Argentina está pasando una recesión muy importante, que hay una inflación que se está tratando de controlar, pero que sigue estando, una devaluación del dinero, y eso nos está, digamos, de alguna manera poniendo en aprietos. Pero como nosotros confiamos en el Señor, y sabemos que Dios no abandona a sus hijos, y menos a aquellos que están misionando y que están llevando la palabra de Dios a aquellos que necesitan recibirla, pero también asistiendo al necesitado, decidimos hacer esta colaboración que yo le planteé a Néstor, le planteé a Pacheco, para poder, de los hermanos que lo siguen a ustedes y que siguen dentro de la Alianza Evangélica, ver a aquellos que de corazón sientan poder apoyarnos durante lo que resta del año con un patrocinio mensual. ¿Sí? Ese patrocinio puede ser de lo que nazca en el corazón del creyente. No hay una cuota específica, no hay un número específico. Es lo que el creyente pueda enviar todos los meses para que nosotros podamos seguir sustentando la misión, que es darle de comer 4 veces a la semana alimento, y son 4 comidas y 4 meriendas a la semana. ¿Sí? Y en esos momentos no solamente aprovechamos para dar de comer, sino también para llevar la palabra de Dios. Entonces, es la invitación a los hermanos de la Alianza Evangélica a que se sumen y sean parte de la misión nuestra aquí en Argentina, a la distancia, con sus colaboraciones. Miren, hay hermanos que nos envían $15, $10. ¿Sí? ¿Qué significa eso para algún hermano que está en Estados Unidos? Un café en Starbucks. Es un café menos en Starbucks y se puede apoyar la misión. ¿Sí? Otros hermanos son más generosos porque su posición económica también está mucho más crecida, entonces son más generosos. Y dicen, bueno, yo prescindo de, no sé, una salida a almorzar con amigas y lo envío a la misión para que sigan llevando el desarrollo adelante. ¿Sí? Nosotros, a nuestros patrocinadores, primero le garantizamos, obviamente, que todo lo que se envía está puesto al servicio de la misión, porque está la evidencia en, si me siguen en Facebook, el Facebook de la misión. ¿Sí? Pronto ya tenemos la página web, vamos a tener, si Dios quiere. Y el testimonio de muchos hermanos que están en Alianza Evangélica, como por ejemplo Gina Martín, que es patrocinadora hace 2 años, ¿no? El testimonio de ellos y de aquellos que nos han visitado, porque hemos tenido la bendición de que muchos hermanos que viven afuera han venido justamente a la misión a conocer y a colaborar. ¿Sí? Así que ellos también han visto en primera mano el trabajo que nosotros hacemos en Argentina. Así que aprovecho este espacio para invitar a todos aquellos hermanos que deseen patrocinar nuestra misión y ayudarnos a seguir adelante y extendiendo el reino, que lo hagan, ¿no? De corazón. Y yo sé que el Señor no es deudor de nadie. El Señor siempre retribuye, porque Dios, como dice la palabra, ama al dador alegre, y principalmente a aquellos que se tienen misericordia de aquellos que menos tienen, ¿sí? Así que, bueno, gracias, hermano Edgar, a todos los que están presentes. Gabriel, están preguntando cuáles son las formas de apoyarnos. Si traías una diapositiva, alguna foto con los números bancarios de PayPal o algo. La diapositiva, denme un segundito, yo tenía un video que había hecho que se lo mandé a ustedes. A ver. Si no me equivoco. Yo creo que lo tengo. ¿Lo tenés vos, Edgar? Y lo ponelo al final. Ponelo al final si querés, que está ahí la... Ok. Sí, yo lo pongo. Y si no, bueno, obviamente se pueden comunicar conmigo vía Facebook o... Sí, yo lo dejo el video, al final, y ahí vienen los datos para la gente que quiere apoyar, pues ahí va a salir. Ah, excelente. Excelente. Bueno, y por cierto, para aquellos que están diciendo que estamos pidiendo como hacen otros youtubers, miren, la Didaje fue muy clara, por cierto, para los que no la han leído. Dice que cuando el maestro pide para sí mismo, es un falso profeta, pero cuando pide para otros, háganle caso. Señores, esto ¿pero qué, es... ¿Quién se está quejando? ¿Un católico? No puedo creer que sea un católico. Ah, porque Roma, lo que pasa es que Roma se lo robó todo y lo tiene en el banco del Vaticano ya. Nosotros somos como los apóstoles. Pedimos para los hermanos predicar. Esto es para ayudar a esta muy buena obra. Esta es una obra muy bien. Me estoy presentando imágenes, ¿verdad? Estas son imágenes, reverendo. Sí, son imágenes. Hay campamentos, porque aparte hacemos muchas cosas, aparte. Hacemos actividades recreativas, actividades culturales. Lo que tratamos de enriquecer en todas las áreas a los chicos que van, no solamente en la material y en la espiritual, sino poderle las oportunidades que no tienen por el contexto en el que viven, Néstor. Entonces, Alta Falla tiene esa comida, se mantuvo. Sí, no, cocinamos con mucho amor. La verdad que hay un equipo atrás que trabaja muchísimo, muy fuerte por esto.
Le damos la gloria a Dios por ese trabajo, esa labor, reverendo Amén. Gabriel. De verdad que sí. Muchas y de gracias, hecho, esto debe ser un ejemplo para otros hermanos, otras congregaciones, porque el evangelio hay que llevarlo allá afuera y hay que llevarlo como lo llevaban los apóstoles. Esto no es algo para avergonzarse, esto es algo para motivar y orar por esas comunidades que necesitan ayuda, porque esa es la religión verdadera. La ayuda porque ya hemos sido salvados y el Espíritu Santo lo guía a hacer ese tipo de obra y llevarle el alimento espiritual también. O sea que cuente conmigo, con mi apoyo también, el de mi canal. Cuando veamos ahí los números, que hagan los presentes, Néstor, estaremos también haciendo un esfuerzo para enviar lo que Dios nos pone en el corazón. Amén. Muchísimas aquí gracias. Aquí tenemos Mateo, ya creo que casi finalizando. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Soy el Pastor Gabriel y en esta oportunidad hago este video para invitarlos a sumarse a la Misión Luterana San Agustín como patrocinadores. Algunos de ustedes ya nos acompañan hace un tiempo. La idea es invitar a otros que se puedan sumar a este proyecto y acompañarnos en este camino de sembrar la esperanza del Evangelio en muchos niños y adolescentes, que es el campo de acción misional nuestro en Mar del Plata. Queremos contarte que la situación en Argentina, como muchos sabrán, es una situación bastante difícil, que se está profundizando cada vez más, y nuestra misión se sustenta de la ofrenda de los santos. Son momentos críticos para nosotros y por eso es que hacemos este video apelando al corazón generoso del pueblo de Dios para que te sumes. Lo que resta del año, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, con un patrocinio mensual, con lo que vos puedas. Toda ofrenda, toda ayuda nos sirve. Y lo podés hacer de diferentes medios. Si estás en Argentina, lo podés hacer con transferencia bancaria. Si estás en el exterior, puede ser vía PayPal o Western Union. Recordemos que el Señor nos enseña a ser generosos y acordarnos de aquellos que menos tienen. En Misión Luterana San Agustín, nosotros acompañamos a las familias, a los niños y adolescentes en todo el plano de su vida, no solamente en la comida, con la ropa, acompañándolos incluso en su ciclo escolar, sino también en el alimento espiritual que damos siempre. Por eso te invito a que te sumes a nuestra misión con tu patrocinio. Que el Señor te bendiga. Ahí están los datos para la gente que los pidió. Ahí lo voy a dejar un ratito. Ahí está el número de PayPal. Banco Provincia, supongo que es un banco Argentina, y Western Union, pues yo creo que Western Union va a ser mucho más fácil para la gente, ¿no?, que está fuera. Podemos pasar este mismo video en distintos canales, en mi canal y así, lo vamos distribuyendo. Bueno. Okay. Para sí, quien no sepa, a ver, es mucho mejor hacerlo por Western Union porque PayPal te mete una buena mordida en los impuestos. En los impuestos. Entonces, igual si no se puede hacer por PayPal, por Western Union, ¿no? Pero para que la gente lo sepa, que no está familiarizada con PayPal, sí, PayPal te come una buena tajada ahí. Sí, eso es verdad. Bueno, en ese caso, qué bueno que hemos podido estar aquí y vamos siempre a apoyar en lo que nosotros podamos a esta iniciativa, porque sabemos que es una muy buena iniciativa. Bueno, ya hemos llegado al final, pero quiero, antes de que nos vayamos, mostrarles una sorpresa que producción nos tiene a todos. Oh, wow. Esta producción es una sorpresa como previa al debate con Guido de esta noche. Uy. No se lo pierdan, va a estar bueno el debate. Sí. Claro, que vas, sí. Vas a estar moderando, Néstor, vas a estar ahí con nosotros. Sí, pobre Guido, pero ¿por qué Guido? Yo lo quiero mucho, ¿por qué? Oye, Guido es licenciado en ciencias religiosas con un libro apologético. Muy buen debatiente. Sí, pero es muy buen debatiente, ¿no crees que tú vas fácil, Edgar? No, Guido es peso fondo, pesado. Guido. Sí, Guido es bueno. Así que aquí viene el video de producción del Teólogo Responde. Esta produ nos va a sorprender con algo. Vamos a ver, primera vez que lo veo. Así que estoy igual que ustedes, zanahoria, como dicen los del Carrizo, sin saber. Vamos a ver. Es que ganó el debate, si siendo sincero. Honestamente, a mi parecer lo ganó el señor Riguardo. Sí, no, es que vuelvo a repetirte, o sea, a mí me gustan mucho las investigaciones que hace Cristian. El apologista neobautista Cristian Izquierdo Vázquez pierde el debate. A mí me gustan mucho las investigaciones que hace Cristian. Pierde el debate. A mí me gustan mucho las investigaciones que hace Cristian. Pierde el debate. A mí me gustan mucho las investigaciones que hace Cristian. Pierde el debate. Ya basta, por favor, ya basta. Se pegó un balazo en el pie. Las empanadas. Hoy presentamos Me lavo la carita con agua y rinse.
¡Date prisa, Goku! Round 1. Fight! Quiero hacer una pregunta también con a ustedes y con Carlos, con lo que decía Ricardo de la tipología del Arca de la Alianza, que eso lo hizo Hipólito de Roma. ¿Por qué no decir que María puede ser el Arca de la Alianza? Porque ella lleva adentro el que es el pan de vida, el que es el Moisés superior. Por lo tanto, esta nueva Arca María... Esa tipología me parece interesante, ¿por qué rechazarla? ¿Qué te parece el texto que menciona Cristian? No se dirá más Arca del Pacto de Jehová, no se dirá más Arca del Pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Sí, pero el Arca de la Alianza se menciona también en el Apocalipsis. ¿Qué? ¿Tú crees que esa Arca de la Alianza que menciona Apocalipsis es María? No. O sea, esa tipología me parece válida. ¿Tú crees que esa tipología es especulación de Hipólito o es dogma oficial? No, pues evidentemente es algo del pensamiento propio de Hipólito. ¿Es especulación infalible o es falible? No, es falible, claro. ¡Qué bruto apocalicero! ¿Es especulación infalible o es falible? No, es falible, claro. Las empanadas, el pan de provolone que me gustan más que la pizza. ¿No puede caber esa posibilidad tipológicamente? No cabe, te digo por qué. ¿Por qué? El arca tenía encima el propiciatorio, que es un símbolo de la expiación. Si yo asumo que la tipología del arca se aplica a María, tendría que conferirle un carácter expiatorio a la misma María. Sin María no hay salvación. ¿Qué? Pregunto yo, en Lucas 1.35, fuente primaria, donde dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, que creo que aquí en griego es dunamis, el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, ese poder que tú decías del Altísimo, que es inaccesible, omnipotente, todopoderoso, ¿puede cubrir una criatura humana? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia donde la chequina de Dios cubra a una criatura humana? Muéstrame la cita bíblica. ¡Mi oportunidad! ¿Qué es la chequina? La sombra de Dios. La chequina, entonces, la nube que baja, la sombra, esa es la chequina. Esa es la chequina. Y como dice el salmista en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Esa es la chequina, exacto. Estaré explicando de la chequina al que habita. Atrapada, ay. O sea, literalmente dice que la chequina o metafóricamente. La chequina, no, la sombra. Es la sombra. O sea, hay algún ser humano. La sombra del omnipotente. Por eso, pero ¿hay algún ejemplo en la Biblia que la chequina haya cubierto a algún ser humano? Salmo 91. ¿Dice? ¿Pero qué le pasa? ¿Como en María? Morará bajo la sombra del omnipotente. Morará bajo la sombra, pero no que la cubra la sombra como la cubrió María del cielo. El Hijo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. ¿Cuál imagen es esa? ¿Qué imagen te llega a la cabeza? Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra habitar es la misma palabra que se utiliza en griego para hablar de hizo su tabernáculo entre nosotros. Si Cristo hizo su tabernáculo, podríamos colegir que Cristo es el tabernáculo. Si Cristo es el tabernáculo, el arca está dentro del tabernáculo, no el tabernáculo dentro del arca. Vaya dato perturbador. El vientre de María no gestó. Lo tuvo por 9 meses, ¿verdad? Después que sale del vientre, ¿lo sigue conteniendo en su interior? No, ¿verdad? Claro. Pues entonces ya no funciona la tipología del arca aplicada a ella después del embarazo. Sí, pero la tipología es en el momento de la gestación, todo ese momento de la gestación. Eso es claro. No, es una tipología que se relaciona con la maternidad divina de María. Claro que no, claro. Entonces María no es el arca de la alianza ahora mismo. No, evidentemente que no, claro que no. Yo digo que es temporada de patos, así que ¡fuego! Si
se pegó un balazo en el pie. Es una tipología para 9 meses. Para el fomento de la maternidad divina. Miren, yo he escuchado que el Arca de la Alianza se utiliza para defender la perpetua virginidad. Le he escuchado que se utiliza para defender la Inmaculada. Le he escuchado que se utiliza para defender la Asunción. Ahora acabo de escuchar por primera vez que el Arca es nada más para defender una tipología de 9 meses y luego ya no es Arca. Pero la cuestión aquí de fondo es, ¿cuál es el criterio para definir eso? O sea, que para 9 meses, porque otra vez es la especulación poniéndole la especulación al texto, ¿no? O sea, no hay criterios, no hay criterios, es la imaginación siempre del individuo. Si yo quisiera hacerme católico, yo tendría que darme un disparo en la cabeza, ¿no? Porque yo no encuentro ni en la historia, ni en la escritura, ni nada, nada de esto de lo que se está hablando, y tengo que creer la especulación, la imaginación de una persona para poder ser salvo. No se puede, o sea, yo prefiero quedarme de este lado antes que hacerme católico y darle un disparo a mi razonamiento, ¿no? ¡De patos fuego! Por ejemplo, ahorita que Guido decía, muéstrenme un solo texto donde la sombra del Altísimo esté sobre una persona. Muéstrame la cita bíblica. Yo le diría, muéstrenme un solo texto de la Asunción de María. O muéstrenme un solo texto de la perpetua. No hay. Pero como aquí no favorece el asunto, quieren un texto. Oye, esas referencias de Goku son muy ese equipo técnico no llega a 25 años de edad. No llega a 25 años de edad, ¿verdad? No, es Juanji, ya no lo confesó. La velocidad del sonido, que sabe. No, pero tú le pones eso a Guido antes de un debate. Eso es para que le entren los nervios. No, Guido va con todo al debate, ¿no? No sí, me lo achiquen ahí. Va con 9 meses de preparación al debate. Guido es bueno. Guido es muy bueno. Él mismo va entregando, poco a poco lo va entregando, el razonamiento. Guido es bueno. Razonamiento. Guido va a estar de pronto este lado. Pronto lo tendremos en la Alianza Evangélica. Guido será evangélico. Yo siempre lo creí. Oremos por él. Bueno, señores, hemos llegado al final. Para mí ha sido un grato honor haberlos tenido aquí en la sede de los Nestoritos, con la mancuerna de Esto no dijo Cani, ahora el apoyo siempre de nuestro hermano Carlos Veloz, de nuestro hermano Poloco, que es el que hace esos interesantes portadas, y nuestro querido hermano Gabriel Burgueño. Así que no sé si quieren decir algo para Poloco. Poloco, te quiero llevar al recetario para que hagamos un programa ya con esos ateos científicos, tú y yo ahí. Te voy a escribir para que vayamos ahí, coordinemos un tema con ellos. Mira que aquí hay algo que decir, que producción puede ser mujer porque a las mujeres no les gusta Goku, ¿ves? Ay, ay, Dragon Ball, así que es Juanji. Sí, es Juanji, ese es un hecho. Juanji, sí, porque a las mujeres les gusta Vegeta, sobre todo. Sí, es chiquito. Sí. Bueno, señores, yo lo único que les puedo decir es que producción será descubierta cuando lleguemos a los 20K en el Teólogo Responde. Así que ya lo saben, vamos a animar con eso. Gracias, señores, por haber estado y espero que pasen buena, feliz tarde, y les animamos a que puedan ver el debate de esta noche. Va a ser un debate muy bueno y sé que va a haber muy buenas reacciones. No sé qué van a sacar por ahí las producciones de Esto nos dijo Cani y El Teólogo Responde, pero algo bueno se va a sacar de ahí. Así que bendiciones y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bendiciones. Asimismo, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Fue un verdadero privilegio estar acompañado por más de casi 1,100 personas que estuvieron conectadas sin perder ni un solo momento. Antes de que nos vayamos, quiero decir dos cosas finales. Recuérdense que esta semana, este martes, inicia el curso de teología exegética e histórica, que como saben, el que se inscriba va a recibir como regalo el participar de otro curso que tenemos acá, que es de crítica textual y canon bíblico gratis, por haberse inscrito en este a través, ya lo saben, de la plataforma de FDL Online o comunicándose con Héctor de Oído Activo. También esta misma semana, el miércoles también, Dios mediante, va a iniciar el curso de Nueva Perspectiva de Pablo. Recuérdense, ese curso de Nueva Perspectiva de Pablo con Juan Hernández va a iniciar. Si usted todavía no se ha inscrito, recuérdese que debe hacerlo a través de fdlonleaf@gmail.com. Ustedes se inscriben directamente ahí para que puedan aprender un poquito más sobre lo que es la nueva perspectiva o las nuevas perspectivas de Pablo.
Y si todavía no se ha inscrito para el curso de Historia de la Iglesia para principiantes, ¿qué está esperando? Inscríbase también a través de FDL Online. Este curso iniciará en abril 24 y el dinero lo vamos a utilizar para publicar este libro de Historia de la Iglesia para principiantes, que se le dará de regalo a todos los que se inscriban a ese curso. No se lo pueden perder. Así que ya lo saben, el curso de Teología Histórica, el curso de Nueva Perspectiva de Pablo, que inician esta semana, y en abril ya vamos a tener el curso de Historia de la Iglesia para principiantes. Les animamos a que vean el debate que hoy tendremos. Yo serviré como moderador. Gracias a Edgar y a Guido por haberme escogido en ese caso. Y no se pierdan que mañana el Gabo Asaf, el jefe, el líder, el danzor, va a estar con nosotros en el último episodio, episodio final de Plasencia y el Canon. También vamos a tener una invitación para el viernes. Otra vez la mancuerna, Edgar Pacheco y Néstor Díaz. Estaremos analizando la doble moral en la batalla cultural de los garroteros y vamos a tener a dos invitadas especiales que son Jessy Prado y Debbie Aramayo, que nos tienen una información suculenta con motivo del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y un intento de boicot que hubo por parte de los garroteros. Si usted quiere saber un poquito más de lo que pasó, no se pierda ese interesante momento. Y también, y finalizo, recuerden que también estamos anunciando el evento de Reformados 2024 que se va a celebrar ahí en Argentina. Nuestro querido Enuel Hernández, recuérdense que eso es un documento muy importante, un evento muy importante, un evento muy importante que nosotros vamos a tener ahí y que esperemos que ustedes también puedan apoyar a nuestros hermanos, los que están en Argentina y también los que se encuentran en Chile pueden participar directamente. Gracias por habernos acompañado. Me despido, ¿sí? No sin antes decirle algo, no sin antes recordarle que pese a todo lo que nosotros podamos decir claramente, una cosa es verdad. Los unisectarios son tanto e igual que los garroteros. Dios les bendiga. Lo que estabas esperando para poder disfrutar los debates con tu grupo de amigos. Llegaron Nestoritos. Debo dejar que la Biblia me confronte y no yo confrontar la Biblia. ¿Estás de acuerdo con esa frase o no? Pues yo no estaría en desacuerdo con esa frase, como en la postura que le hago, ¿no? Eso se llama sola escritura. ¡Atrapada! Un sabor increíble. No podrás parar de comer Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto apto solo para protestantes. Su consumo puede dañar a detractores de la sana doctrina. Y había una gente que daban una suma de dinero más grande y ellos entraban dique directamente al cielo. Escucha la herejía que tenían los católicos. Y tú eres dique católico. Tú estás más perdido que Judas Iscariote. Escucha, católico. ¿Y qué ha pasado con los pobres? ¿Se perdía? ¡Wow! ¡Mi caco! ¡Wow! ¿Pero y qué pasaba con los pobres? ¡Wow! ¡Me fundiste! Wow, pero... ¿Y qué pasaba con los pobres en aquel tiempo? ¡Explícame esto, católico! ¿Pero qué pasaba con los pobres en aquel tiempo? ¡Escucha!